Además de la música en vivo del choque, lo tenemos a Sebastián Yatra. Va a venir a tocar el hit que está sonando en todos lados. Vos te vas a dormir y tu sueño está musicalizado por ese tema. No para de sonar. Y además, viene Fabián Yanola a jugar con nosotros. Vamos a pasarla muy bien y ustedes en casa lo saben. Hoy hay 25 lucas para que se lleven prácticamente. Es como una invitación, como si estuviera diciendo, tengo las 25 lucas y se las quiero dar a alguien. Mano 9009, llamás al asterisco 9009. Hay tres casillas que están develadas. Los dos signos de interrogación y la palabra mano ya están. Hay que saber en qué lugar va, en qué y está. O sea que si ya sabes una, ya tenés acertada la otra. Mano 9009, llamás al asterisco 9009. 25 lucas, podés ganarte desde tu casa. Y hoy además, como siempre, ponemos en juego un auto cero kilómetro. Che, escucharon bien. Corte, vamos a jugar a que no se corte. Vienen dos parejas, vienen mujeres encantadoras que vi hace un ratito nada más. Y sabes qué, billete de 10, mira, míralo. Te estamos esperando, Serie P, P de perro, 20.773.095, 20.773.104. Son 10 billetes. El primero que llega se lleva 100.000 pesos. Ah, bueno. Y el segundo que viene 50 lucas. También 25 si llegás tercero. Te digo, billete de 10 más, empezá a mirarlo, Serie P. Atención, Nati querida. Hola, Chini. ¿Cómo le va? Nati, ¿cómo te querida? La música de Sebastián la tenés. Uy, pero de boliche a las 3 de la mañana ahí arriba. ¿Cómo está? ¿Puedo escuchar un poquito? A ver, escuchamos, a ver. Mentirosa. Es un tema para mirar en la pista y ver a la mina. Le vamos a preguntar a ver a quién le dedicó esta canción y obviamente vamos a jugar. ¿Tienen ganas de divertirse? ¡Sí! ¿Tienen ganas de jugar con nosotros? ¡Sí! Mira, ya lo dijimos todos, estamos felices y contentos, está todo anunciado para que ustedes se sientan a comer con nosotros y a disfrutar. Empezamos con el primer mano a mano del día. ¿Quiénes vienen, Nati? Van a empezar María y Estefanía, las primeras participantes del día de hoy. ¿Cómo me gusta este juego? Bienvenida. ¿Cómo me gusta este juego? Ahí estamos listos. Hola. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andás? Hola, Josué. ¿Cómo andas? ¿Cómo estuvo ayer? Muy bien. Excelente, estamos yendo. ¿Cómo andas? Venga para María, por favor. ¿Todo bien? Yo los quiero empezar nuevamente, perdón. Gracias, ¿qué caso te dicen? ¿Pero qué son? Huevos no se vieron durante. Pero uno cuando lo ve de vuelta es como que acá entramos en otra dimensión. Exactamente, quería ver. Bueno, ¿cómo andas? ¿Qué es de tu vida? Bien, todo bien, contenta. Contame un poquitito, más o menos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ama de casa. Ama de casa. ¿Tenés pequeños en casa? 6 chicos. ¿Seis chicos? No se ve el caso. ¿Los pequeños forman parte de tu matriz o vienen nosotros, vosotros? Y aquellos, todos míos. Qué grande, ¿qué edad tenés? 34. 34 años, uno cada 5 meses. Una cosa impresionante. Bueno, mandamos un beso grande a toda la familia numerosa. No me quiero ni imaginar cuando cocinás para todos. La olla popular. ¿Y son todos varones? No, 2 varones y 4 mujeres. Vamos, las pibas. Siempre cuento, somos 5 varones nosotros en casa. Y mi mamá cada vez que hacía milanesa eran 2 kilos. Claro. La cosa complicada. La heladera nunca dura mucho después del súper. Dulce de leche. Fulminado, exactamente. No, son 4 cumpleaños de 15, ¿eh? ¡Oh! Te la regalo. ¿Y vos qué es de tu vida? Mirá qué grande. ¿Estás en pareja vos? Estoy en pareja, tengo una nena. Mirá qué lindo. Le mando un saludo a Liz y a mi hijastra, Briana. Te bajo un chiquitito. Dale, acá. Ahí está. Y tiene que quedar en el aire, queda más raro. Ahí está, escúchame. Bueno, vamos a jugar este juego. Me gusta porque es chupet, chupet, chupet. ¡Ey, el El chupetín al paso. Esto es muy fácil. John lo sabe hacer muy bien. John, por favor, ¿te animás a hacer uno? Sí, ¿cómo? ¿Te animás a hacer uno? A ver. Ahí voy, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Casi! ¿Te cuál es la clave? Esta es la clave. Va al revés. Ahí. Pedro. ¡Ay, John, John! Sí, para mí Nati lo hace. ¡Sí! A ver. No, ya. Gracias a Dios había una persona. ¿Cómo? No le salió. Muy bien, muy bien. Bueno, el objetivo es lograr los 10 chupetines, tienen que estar adentro del vaso. Es sin tiempo, con tranquilidad total. ¿Tenés ganas de empezar vos? Empiece nomás. ¿Te lo decís así, chino? Empieza Estefanía. Sí. Empezamos. Sí. ¡Música choque! Tranqui, sin apurarse. Ponelo bien, ponelo arriba. Ahí está. Vamos, Steffi, vamos a ver, Patricia Pina, dale. A ver, el hombre.
Pintado para más complicado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Te pido por favor que te acerques vos ahora, Mari. Mary. ¿Estás lista? ¿Cómo te dicen? Eugenia. Ah, María Eugenia, claro. Exacto. Euge, te digo Euge, entonces. ¿Estamos bien? Vamos, bueno, se llama María Eugenia. Claro, vos es que le dije Olga, por favor. Vamos entonces, empezamos. A ver, Euge. Música, choque. A jugar. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Primer punto es para Eugenia. Entonces, vamos a ver qué pasa en el segundo desafío. Hoy vamos a jugar con 6 participantes. Vamos a buscar 3 finalistas, semifinalistas y después vamos a tener los 2 que van al manotazo. Yo te dije, Nati, que hoy viene Fabián Yanola a jugar al Tatbo. Buenísimo, chino. Que viene a cantar con nosotros Sebastián Yatra, te lo dije. Yo ya estoy muy arriba. Que tenemos al que no se corte. Impresionante. Que también vienen 2 duplas de mujeres divinas a jugar a que no se corte. Mujeres encantadoras que se pueden llevar 10 mil pesos. Sí, por favor. Amigas y hermanas vienen a jugar hoy. Muy bien, vamos a ver. Y además el billete de 10 mangos, en cualquier momento lo estamos esperando. Sí. Hay 100 mil pesos en juego, dale. Serie P, estate atento. Ahí tenemos el número para que todos ustedes puedan saber. Bueno, Eugenia y Estefanía. Vamos a ver quién es el que comienza. Vamos a ver en qué mano está, porque acá el que empieza tiene mucha ventaja. Chino, te crees mil porque en este juego el otro día dejaste con manos levitando. Exactamente, manos levitantes. Le voy a preguntar a Eugenia. A ver, Eugenia. Dice que está en el reloj, Eugenia. A ver. A ver. No está en el reloj, está en la otra. Por eso va a empezar Steffi. Steffi, tenés que elegir un palo. Cualquiera de los palos juega en cualquiera de las manos. ¿Eh? Y una vez que tocas un palo, lo tenés que sacar sí o sí. Estamos bien, porque palo que se toca. ¡Palo que se saca, chicos! Exactamente, empezamos a jugar, a ver. Vamos. Empieza Estefanía, elige el palo primero. El sonido de la tormenta. Me gusta el sonido de la tormenta. Me dijeron que tenemos una sorpresa musical también, además de Sebastián Yatra. ¡Ay! ¡No me digas! ¡Ay! ¡Ay, Estefanía! Primera mano, bueno. Es tu turno. Puedes sacar los palitos. Cualquier palo se puede tocar en cualquier momento. La que tira 3 manos primero pierde. Exactamente, vamos, Estefi, es tu turno. A ver, Steffi, tenía un palito ahí. Claro, ahí, no se complique, Steffi. Es tu turno, vamos, vamos. Euge. Euge. Recordemos que el primer punto fue para Euge. Ahí vamos. Che, ¿vieron Fanny la Fan ayer? ¡Obvio, chino! ¡No paro de cantar! ¡Tú eres mi persona favorita! Perdón, perdón, lo tenía que cantar. A ver, vamos, dale, continuamos. A ver. Vamos a ver. A ver, a ver. Ahí estamos buscando la primera semifinalista del día. Alguna sí o sí se va a llevar 15 lucas y el derecho al manotel por el auto 0 kilómetro. En un ratito, ratito nomás, lo tenemos a Fabián Yanola jugando con nosotros al Tatball. Sebastián Yatra viene también con su música. Un tema dedicado a Nati J. ¡Ay, chido! ¡Traicionera! A ver, momento de tensión. Vamos a ver. Saca esa manito. Palo que se toca, palo que se saca. Ahí está, muy bien. La primera mano se le cayó a Steffi. A ver, recordamos. Steffi está seria. Está bien. Como perro en bote. Tenemos como el mismo color con Steffi. Es verdad, está muy coral. ¿Cómo que es? Una salmonera, un color de coral. ¿Rosa viejo? Salmón. Cualquiera. No, salmón. No. Salmon. La salmonera es lo que te pasa cuando comes, cuando no cocinás bien la carne, ¿no? ¿Cómo? La salmonera. A ver. La verdad. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 vamos, vamos, vamos. Con un. Uy, 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 uy. Vamos a ver qué pasa con el siguiente palo. Uy, 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 uy. A ver. Hay tensión, con un. Uy, 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 uy. Y ahora viene con A, atención. Ay, 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 ay. Vamos a ver qué pasa con ese palito. Con E. Ey, 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 ey. Estaban todos borrachos. Uy, 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 uy. Para los chicos, vocabulario. Vocales. Ay, 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 ay. Ahí está, muy bien. Sí, ahora la vez. Con I es imposible. Y, 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 va. Y, 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 y. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Tensión total. ¡Ay! Se cayó el segundo. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí está. Por favor, pusimos un pip. Ahí va, otra más. Hay 2 manos que ya se le cayeron a Estefanía. Estefi, lo puede dar vuelta todavía. Vamos, Estefi.
Ten en cuenta que yo he inventado un nuevo poder de levitación. Lo suyo, chico, fue mágico. ¡Lo anónima! Se le puede caer uno y no perdés igual, ¿eh? Sí. Ahí va. Pero viste cuando... Ahí va. Palo que se toca. Palo que se toca. Cuando agarra la balance, cae la presa. Ay, 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 ay. Estefanía sufre. Sufre Estefanía. En este momento Estefanía tiene dos manos. Está esto de perder, pero Eugenia no tiene ninguna, pero está en un momento complicado también. Puede hacerse la catarata loca donde todas las manos caen a la vez. A ver, a ver, a ver. La loca del pan. Y espera, espera. Estamos jugando en vivo la tarde de Telefe a la 1:42. Pero ya está, ¿sabes qué, no? Es momento ahora de que juegue Estefanía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está mirando. ¿Cuál elige? ¿Cuál elige? Ay, 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 ay. ¿Cuál elige? Palo que se toca, palo que se saca, a ver cuál va a sacar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Lo tocó o no lo tocó? No lo tocó. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver cuál va a elegir. Silencio, por favor. Sin comentarios. A ver. Vamos a ver. ¿Toca o no toca? ¿Toca o no toca? ¡Lo tocó! ¡Ay, no me! ¡Y mira, dejaste el de arriba acá! ¡Mira cómo está loquito! ¡Hola, loquito! ¡Me quiero morir! ¡No lo vio! ¡Me quiero morir! ¡Palo que se toca, palo que se saca, por favor! ¡Palo invisible! No te vamos a decir nada porque si no perjudicamos al otro arriba. Lamentablemente, entonces, el punto es de Eugenia. El primer desafío lo había ganado. Estamos en empate. Eugenia, entonces Eugenia ya está en la semifinal. No lo vi. Querida Steffi. No lo vi. No lo vi. No lo vi. ¿Puedo mandar saludos? Sí, ¿cómo no, negra? Mando saludos a mi mamá, a mi papá y a mis sobrinos, mis hermanos, que me quieran que los saludos sí o sí. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Está lindo? ¿Te divertiste? Sí, pero fue cortito. Y bueno, otra la puedes venir otro día. Dale. Gracias. Mandamos un beso gigante. Tenemos, prepárate para la semifinal, Eugenia, que te digo que te dejó el beso volando. Prepárense para la semifinal. Ahora sí, vamos a recibir a un actor que, si uno se pone a pensar las horas de vuelo que tiene, una trayectoria maravillosa, gran humorista, además de humorista, ha hecho drama, ha hecho de todo, es de familia de artistas. Vamos a recibir entonces a... Hace musicales, hace comedia, cine, teatro, conduce, todo eso y mucho más. Le damos la bienvenida a Fabián Gianola. Tantos personajes recordados. Y lo tenemos a Fabián aquí. Fabián, querido, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias. Un placer estar con vos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Gracias, chicos. ¿Todo bien? ¿Cuántos conocidos? ¿Cuánta gente puede ver detrás de cámara? Muchos amigos de la casa de muchos años de haber trabajado acá en el canal. Estoy muy contento. Algunos mejor no encontrarlos más, pero bueno. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Pueden pasar. Acá algunos. Si vos te voy a recordar, ¿qué? Vamos a acercarnos, sí, al juego. ¿Por qué te pones de aquel lado? Como quiera, ¿querés vos? No, te quiero poner nervioso. No te quiero poner nervioso. Me dijeron que Gianola no quiere perder, está tomando jugo en la casa y quiere tomar más rápido que el hijo, olvídate. A mí me dijeron que vos sos igual. No. Me dijeron que vos querés ganar, querés perder la bolita. Yo me entrego. Sinceramente, los primeros programas ganaba y yo dije, tengo el poder. Y después perdí como 5 seguidos, así que me dio como que bajé el perfil. Me dijeron, vamos a jugar al tetí, porque te atetí las bolas y acá está. Claro, exactamente. Porque soy una persona muy agresiva, sobre todo. Escuchame una cosa, Fabi. Esto te explico cómo jugamos y ahora te voy a hacer un par de preguntas. A ver. Tiene que picar la pelota, esta no vale. Hay que picar y tiene que quedar en alguno de los lugares. ¿Estamos bien? Obviamente, cuando jugás al tatetí... Vos jugás todos los días esto. No, todos los días no, de vez en cuando. Una vez por semana, suponete. Lo más importante es la del centro. La del centro te da posibilidad de hacer tatetí en todos los lados. Obviamente. ¿Quién tira primero? Sos el invitado, tirás vos. Ah, menos mal. Dale. Yo soy el conductor, tirás vos, tiro yo, pensé no, que ibas a decir. No, te estoy por arriba. Ya arrancamos que te cambiaron la camisa. No, claro, pues sabes que cuando vino teníamos los dos, los mismos, estamos prácticamente igual. Nos miramos los dos y dijimos... Una camisa negra con algunas cositas. Medio parecido, el jean azul y unos zapatos de negro. Entonces me lo cambiamos y ya estamos preparados. Escuchame una cosa. ¿Qué? Estoy pensando en el gran... Vos sos de una familia de artistas. Sí. Estoy pensando en el gran currículum de acá de Telefe. Sí. El primer recuerdo que me viene a la mente son los Benvenuti. Los Benvenuti del año 92, es verdad. Un personaje que fue realmente histórico. Una diosa, que acá hay muchas tapadas que no quieren decir. Pero cuando hacías así ese personaje, que hacerlo en ese momento era también un poco audaz, ¿no? No, y además
cuando decidí, porque me dijeron hacer o hippie o trolo. Cuando dije lo voy a hacer trolo, dije, cuidado, no, la familia. En ese momento era mediodía. Claro. Dije, bueno, ¿qué querés que haga? Bueno, y después futbolazo. Entró en el corazón de toda la gente. Y gracias a Guillermo Franchella, a Toto Maselli y al canal que me dio la oportunidad. Y lo hacían, empezás a jugar, si querés, vamos charlando. Porque saben lo que es hacer humor en vivo, ¿no? Bueno, nuestros amigos de Sin Codificar lo saben perfectamente bien lo que es hacer en vivo. Y algo que es maravilloso y que... Era ficción en vivo, además era una comedia, una cosa... Eso no vale, va otro tiro, eso no vale, queda... Tiramos los dos de nuevo, entonces. No, esto lo tiramos ahí, ya está, perfecto. Va afuera. Háblame de Entretelones, porque teatro es una de grandes pasiones. Gran comedia que se estrena ahora el 5 de julio en el Liceo, con Georgina Barbarosa, con Darío Lopilato, con Omar Caliquio, Ana Costa, Sabrina Artaza, Chichilo Viale, Facu Amandé, la risa no va a faltar. No, es para morirse de risa, es un elenco ensayando una comedia a punto de estrenar con lo que significa el bolón que es. Y además las relaciones humanas entre ellos, viste que todos tenemos amoríos secretos. Ah, ¿estamos hablando de la obra o estamos hablando del elenco? No. Las dos cosas. Ay, ojo, No, viste que en todos lados está la secretaria que sale con el jefe, pasa en un banco, pasa en un teatro. ¿Y de eso pasa se trata Entretelones? También. Ok. También okay, se trata de eso. Ahí va. Me gusta. Oh, Fabi. Tengo la suerte, tengo. Ustedes hagan un poquito. Porque ¿Vos sos paje o más futbolero? Yo soy muy futbolero. Muy futbolero. Muy futbolero. Me dijeron que jugás muy bien al fútbol. Sí. Jugaba muy bien al fútbol. ¿De qué estás jugando ahora? Yo juego de... Pues yo juego delantero, después juego de mediocampo, después de lateral y después de guatero. Ahora estoy medio volviendo a jugar un poco más arriba. Yo juego de 10, de 10 a 10 y cuarto. Y enseguida me caso. No, juego, siempre juego adelante. Pero últimamente me quedo un poquito atrás. Porque todos corren y yo no, entonces... Claro, hay que pero estoy jugando poco, a ver si ahora... No, ay, no tengo suerte para nada, no tengo suerte. ¿Cómo no vas a tener suerte? Olvídate, a ver, hago un tiro más, a ver. No, va. No, tampoco. Perfecto, venimos parejito. Voy a hacer rápido porque este quedó. Sí. Ahí está. Vamos entonces, el siguiente tiro. A ver. ¿Qué es lo que más te gusta de ser actor? Me gusta el escenario, me gusta estar frente a la cámara, me gusta estar con la gente. Eso es lo que más amo y agradezco a Dios cada día de haber hecho de mi vocación, mi profesión y poder darle de comer a mi familia con todo lo que hice en 36 años de carrera. La verdad, 36 años. Te pones a pensar, obviamente uno siempre disfruta lo que está haciendo en el momento, ¿no? Bueno. Yo me hago el macanudo, voy charlando y mientras tanto me van embocando. A ver, yo tengo que matarte ahí porque si no me vas a hacer de ti. Cuanto menos lo pienso, más emboco. Escúchame, decime. Es como la vida, ¿qué, ¿no? ¿Qué es lo que recordás con más cariño en tu carrera? Cuando si vos suponete, los actores no hacen currículum, pero vos tenés tu currículum y dices, ¿cuál es lo que recordás que decís? Me gustaría volver a vivir un ratito de este momento, de este personaje. Muchas cosas que hice y realmente disfruté mucho. Teatro muchísimo, en televisión. Esta casa me dio muchísimas alegrías. Yo amo Telefe, me dio la oportunidad de serme famoso con Los Benvenuto, como recién nombrabas. Hice muchísimos ciclos acá. Hasta hace poco hice con Campanella Entre Caníbales. Claro. Así que... Un personaje bastante dramático. Sí, porque además era un personaje que tenía una enfermedad que era el mal de Pot, que no podía mover la cabeza para los costados ni para abajo ni para arriba. Entonces tenía que moverse así. Claro. Y era como una dificultad física que me dio como un desafío muy... Me provocó un desafío muy grande. Fue muy lindo hacerlo. Y además con Campanella y con el elenco con el que estaba, ¿no? Estaba pensando. El humorista tiene un... Si vos seguís jugando mientras tanto. El humorista tiene una cosa... Ay, saquéme un poco. El humorista tiene como ese gran desafío de poder hacer reír a los demás. Sí. ¿Te pasó en algún momento que te pusieron como en la espalda de la pared, che, tenés que hacer reír? Y dije, ¿qué cacho hago? No, la verdad es que yo... ¿Para dónde salís ahí vos? ¿Sos más de la improvisación? Yo te soy sincero. Yo tengo más este... Te pido por favor que me seas sincero. Soy más, sí, te voy a ser sincero, pero por hoy. Ahí va. No, soy más comediante. Yo no soy humorista de salir al ruedo a improvisar. Claro. La verdad que yo me ajusto mucho al texto, me gustan las obras de teatro, me gusta la precisión en la obra, el rigor en el trabajo. Soy muy riguroso haciendo teatro. Uno imaginaría que él es mucho más como así de la improvisación y todo, pero es al contrario. No, cuando estoy frente a una cámara, sí, tengo ¿y cuál fue la situación más divertida que te tocó? Andá tirándome de tanto. La situación más divertida que te tocó vivir... Perdidísimo. La situación más divertida que te tocó vivir en un escenario. Algo que te pasó que los demás no vieron. Bueno, haciendo un gran drama, un clásico de la literatura española, se llama Fuente Ovejuna en el Teatro San Martín, un brazo del Cristo, había un gran Cristo así que colgaba, se soltó y le pegó en la cabeza a un soldado. Y el soldado hizo así y se cayó redondo al piso y se le partieron los dos dientes en el final de la obra. Estreno, todo el teatro lleno, el soldado caído. Y qué bárbaro, ¿cómo lo actuó lo de los dientes? Y el Cristo era la mano loca, la mano de Dios era el Cristo. Claro. ¿Cómo lo actuó? Tuvimos que agarrarlo al Cristo de las piernas, levantarlo y terminar la obra como se pudo. Fue terrible, fue muy divertido contarlo ahora, pero en ese momento... Sí, en ese momento fue grave. Sí. Che, y de repente, digo,
Los humoristas tienen también sus latiguillos, sus cuestiones, que la gente por ir por la calle te pide. ¿Te ha pasado a vos? Bueno, los personajes, o que van en el súper con tu mujer, yo qué sé. ¡Ay, hacémelo! ¡Ay, bueno, sí, cómo andan! Sí, no te tenemos miedo. Claro, no, Fabi, no te tenemos miedo. O estamos como lacos que hacía en ese sport, en Mar de Fondo, decía, estamos como locos, hoy todavía me lo dicen los chicos. O en Rompeportones, oye Mike, me dicen. Porque... Eso es cuando entras en el corazón de la gente, ¿no? Cuando la gente dice algo sí, sí. Después también me pedían tire, tire, el desafío de la blancura. El desafío de eso también, sale ay, mucho. Bueno. Ahí va. Ay, mira, Nati, un palito. A ver, cuando quieras vos podés meter también. Sí, para la decilo, negra, decilo. ¿Viste vos decir que te ajustás mucho al libro? ¿Te pasó alguna vez de que te escriban algo que no te parezca divertido? ¿Y cómo se hace para ser gracioso algo que de por sí lo lees y no te divierte? No, bueno, con trabajo. Vos tenés unos 2-3 meses de ensayo donde vos vas mejorando lo que a vos te parece que no causa gracia, consensuándolo con el director y con tus compañeros. Pero cuando el libro no es bueno... Lance, lance, que te está. Te agarrás la cabeza. Ay, 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 sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, 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 sí. Eso es como un tatetí para mí. No. Están tocando las bueno, tres. Bueno, yo la verdad me tengo por ahí emboscar ahí, porque si no esto... Ahí va, No, viste que no era tan fácil, tenía mucho del azar. Este es mío. Le emboca, ya no le emboca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ay, ay, ay. Otra vez. Qué ganas que tengo de quedarme arriba de todo, por el amor de Dios. ¿Puedo decir ahí que, estamos. ¿Puedes decir que está la mía? Sí, es la tuya, es la tuya, es la tuya. Ay, 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 ay. Vamos con todo, a ver si logra. Algunas rebotan más que otras. Pucha, digo, está más inflada. Alguna que está más inflada que la otra. Sí. Ahí va. Sí. Que levantó el dedito festejando. No me gustó la actitud, Mercedes. Chilo. Te vi, Mercedes. Siempre me dan de comer, Chilo. ¿Te das cuenta? Cuando hacíamos el otro programa que estaba en la escalera. Escape perfecto. Escape perfecto. También. También plan. Bueno, lo más importante de todo esto es que disfrutamos de Fabián Llanga con nosotros y que tienen que ir a ver Entre Telones el estreno el 5 de julio, Teatro Coliseo. Teatro Liceo. De Teatro Liceo, digo, miércoles a domingo. No dejen de verlo. Voy a ir a verte. Te porque tengo ganas de reírme, de pasarla los bien. Los espero. Dale, muchas los gracias. Espero porque va a ser muy lindo recibirlos. Y se van a reír mucho. Bueno, ¿sabes qué? Lo tenemos a Fabián y aprovechamos que estamos con Fabián. Y le digo, todavía tenemos que ver quién se lleva el auto. En un rato lo tenemos a Sebastián Chillatra, que va a estar cantando. Es una cosa de loco. 25 lucas por teléfono. Todo eso y mucho más. Hacemos un pequeño corte y hay más en que van a estar. Y estoy preparado en qué orden está. Ya tenemos tres casillas que están develadas. Faltan 2, 3 y 5. Mano 9009, llamale a asterisco 9009. Vamos a jugar un rato y 25 lucas. Casi te digo que el que salga al aire se la lleva. Está facilísimo, ¿eh? Chino, facilísimo. 25 lucas, está más fácil que ayer. Mano 9009, llamás al asterisco 9009. Mandás tu SMS a través de la aplicación Mi Telefe. Pasa cualquier kiosco que haga recargas móviles. Pedís tu Mi Telefe y jugás con nosotros. ¿En qué orden está? Desde tu casa, hoy te puedes llevar 25 lucas. ¡Dale! Vamos al segundo mano a mano. ¡Vamos, Chiri, dale! Hoy tenemos tres mano a mano. Buscamos tres semifinalistas para poder jugar por el auto 0 kilómetro. Y le damos la bienvenida a Ariel y a Juan Carlos. Hola. Juanca. Hola, Ari. Hola, Ari, querido. Hola, Normi. ¿Cómo le va? Hola, Normi. ¿Cómo le va? Hola, Chiru. Bastante tranco. Bastante llené. Hoy sí, traje un pan ahí. ¿Me pide algo? Un poquito más para adelante, no, por favor. Claro, claro. Ariel, querido, contanos qué es de tu vida. Mi vida, casado. ¿Hace 3 meses? Ah, hace poquito. Hace poquito. Bueno, todavía anda bien. ¿Cómo todavía anda todavía? No, porque después de un año, unos años te aburrís. Ay, no sé. Nada, ¿por qué? No yo, sé. Yo me casé el año 2009, por ejemplo. Y todavía no te aburrí. Y no me aburrí. No, no, uno va construyéndose, va de a poquito. Nadie te preguntó igual. Ay, igual no, hace, perdón. No. Es verdad. Igual hace 2 años que vivimos juntos, así que... Hace 2 años que viven juntos. Sí, sí. Perfecto. Ya. Qué lindo esto, estar en pareja, poder vivir juntos, vivir con alguien, sí. Compartir lo cotidiano. En los momentos donde hace un poquito de frío, meter por ahí espaldita con espaldita o, ¿por qué no, cucharita? Ah, ¿eh? Qué muy lindo. Triste, Chino. Normi, ¿a usted le ha pasado? ¿Eh? Ay, no sé quién sos, no te conozco. ¿Pero por qué me dices así? Perfecto. Bueno, ¿hijos todavía no? No. ¿No? ¿Ayudante conductor? ¿Ayudante conductor? De trenes diésel. ¿Cómo es eso, ayudante conductor? ¿Ayudante conductor? Es el maquinista y yo el ayudante. Ah, ¿de tren? De tren. Mirá qué grande, ¿qué? De, ¿urbano o que de, viaja de Niña para... Roca, de La Plata, Constitución? Ah, de La Plata. Perfecto, mirá qué grande. Bueno, muy bien, muy pero muy bien. Bueno, y por este lado, Arielito. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y qué? Nati, le quiere hacer una pregunta de esas preguntas que te dicen. Me lo Juan Carlos, ¿solés usar remeras rosas o dijiste hoy me pongo la rosa y la rompo en la TV? Hoy. Y la rompo en la TV. La está rompiendo, Juan, cambiate. ¿A qué te dedicas, Juan Carlos? ¿Qué haces tú?
Yo soy, ahora estoy desocupado, pero soy maquinista textil. Ah, yo pensé que otro maquinista de tres, ¿qué pasó? Nos juntamos todos. O sea que tenés ganas de pegar un laburo que tenga que ver con eso, lo textil. Sí, ojalá, sí, sí. Bueno, vaya a ver si va a dar. ¿Y el amor tocó las puertas de tu corazón? Sí, sí, estoy en pareja. ¿Hace mucho? Hace 8 años ya. Ah, este sí. Perfecto. ¿Y Mate, el amor tocó las puertas de tu corazón? Estoy muy tranquilo, chico. ¿Estás muy tranquilo? ¿Pero está bueno, está tranquilo o no? Enfocado en el trabajo. Enfocado en el trabajo. Pon un poco afuera también, dejate hinchar. Bueno, vamos a jugar entonces este segundo mano a mano. Este juego es el gaitero. Sí. Le voy a pedir que vayan yendo, chicos. Fíjense que van a tener unas mangueras verdes que son como pequeñas gaitas imaginarias, sí, ¿no es cierto? No son imaginarias porque son reales, físicas, se pueden ver, infeliz. Sí. Entonces lo que tienen que hacer es inflar el globo dentro de los vasos. Hagan de cuenta que el vaso es lava, no lo pueden tocar con la ay, mano. Ay, chino, muy bueno. Muy viral. Muy viral, sí, viral. Van a tener un minuto y van a tener que traer en forma simultánea la mayor cantidad de vasos a la canasta. El que lo haga se queda con el primer punto. ¿Estamos listos? ¿Empezamos a jugar? Clarísimo, chinito. Entonces, Ariel y Juan Carlos, un minuto, tiempo. Ya se viene Sebastián Yatra, va a cantar el tema del momento. En un rato jugamos por teléfono para la 19, te van a tener con la 19. ¿Estás en Telefe? Qué bueno que estuvo Fanny la fan ayer. Por favor, me encantó. Y ahora que encima Fanny va a empezar a escribir los guiones. Olvídate. Le pusieron todo el maquinista, te digo, está como loco. ¡Qué pulmones, Dios mío! Por favor. A ver, Normi. Adelante, Normi. Sí. Permiso, voy a pasar, ¿eh? Qué natural, qué. Sí, qué naturalidad. Sí, pero por favor. Demasiado Boca campeón está, demasiado para mi bolo. Muy bostera. A ver, Normi, vengo a su lado. Permiso, para mí es un placer, ¿sabes? ¿Quieres que haga de tenedor de vaso? Sí. Quiero que sea un Normi. Un por normo. Favor, quiero que seas mi normito. A ver cómo voy. Permiso, está perfumada, ¿no? Sí. Permiso, a ver. ¡Oh, pará! ¡Chino, pará! Bueno, chino. Ese perfume que tanto me gusta. Gracias. El que está usando. Sí. ¿Eh? Aroma del paraíso. Claro. Ese aroma perfume, del chinito. Ese perfume que enamora. Bueno, no estaría funcionando, chicos. Bueno, a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, muy bien, 10, 11 y 12. Muy bien, 12 son los vasos que tiene el amigo Ariel. Muy bien. Vamos a ver cómo le fue a Juanca. Vamos querido. A ver. Y un unit, 2 units, 3 units, 4 units. Unit sería unidades, 5 unidades. Sí. Dale, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y 12. ¿Sabes que me olvidé cuántos hizo el otro? 12 también. Hay empate. 30 segundos. Vamos de vuelta. Tengan en cuenta algo por las dudas. Tengan en cuenta algo. La mano no puede tocar el vaso. Porque hay veces que están agarrando la manguera muy de abajo. Si están en contacto con el vaso, no vale ese vaso. Okay. ¿Estamos bien? ¿Está perfecto. Claro, Juanca? Chino. Porque a veces puede agarrar la manguera muy de abajo y puede estar con el dedito haciendo un ayudín. Que no se puede. ¿Estamos listos? 30 segundos. ¡Tiempo! Buscando el segundo de finalista. Hoy Nati sí o sí se va a 15 lucas con ellos. Y además la chance del auto. Y las 10 lucas de que no se corte y que se va el segundo. Y encima 25 por teléfono. ¿Quién no va a pagar esto, Natalia? Está todo loco, por favor. 5 millones y medio de pesos en premio. Entró perfecto. Se rindió. Lo vi en un momento rendido. Quería tirarse dentro de la canasta directamente como un gatillo. Normi. Me agité de verlo nomás. Por favor. Permiso, voy a pasar. Vamos a ver, ¿podemos? Tengo una duda. La repetición, vamos a ver un chiquitito la repetición del último. A ver si está. A ver si está el cero en rojo. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque ahí frenó, mirá. ¡Ay! Pegó, entró justo. Mirá, fíjate. Mirá, toca la canasta. ¡Ting! Y activa el rojo. Mirá, ahí está. Llegó justo. Qué bien. Increíble realmente. Hola, Normi.
Uno. Sí. Dos. Sí. Tres. Sí. Y cuatro. Cuatro. Cuatro vasillos. Entonces, es lo que tiene por acá. Vamos a ver qué es lo que pasa acá, Mac. A ver, uno, Juan Carlos. Dos. Tres. Cuatro, cinco y seis. Cinco y seis. Juan Carlos se queda con el primer punto, entonces, de este segundo mano a mano. Ya tenemos un finalista que está guardando. Y ahora vamos a ir al segundo. Bueno, momento del segundo desafío. Banana. Banana. Niño, venga para acá. Sí. Para poder jugar hay que tener esto que es el adminículo de la vida. El uno debe ir por la vida con una cosa de esto. Mi abuelo tenía uno porque le dolía agacharse para las cosas. Y te ha hecho una caricia cuando te vuelve a decir, ¿cuánto hacía que no te veía? Ya te vi más claro, veces. Claro. Bueno. ¿Por qué hablaste así? ¿Eh? Me imagino una voz medio de cuento. Claro. Hola, querida Natalia. Bueno, como ganaste vos, Juanca, vení para acá. Te va a tocar empezar a vos. Cuando vos te pares en esta plataforma, sí, fíjate lo que va a pasar. Mira, parate. Te da 220, ¿no? ¡Epa! Suena la alarma, ¿ves? Cualquiera de los extremos activa la alarma. Sí. Si llega a sonar la alarma, y te digo también a vos, Ari, el viaje que estás haciendo con el tubito no vale. Mal viaje. O sea que tenés que lograr que no suene la alarma, eso quiere decir que no te puedes inclinar demasiado. Hay que mantener el equilibrio, agarrar este cilindro y colocarlo en el palo que tenés a la izquierda. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? No hay que ir a los extremos como en la vida, así te va a ir bárbaro. Vamos entonces, vas a tener, ¿cuánto tiempo va a tener? ¡Un minuto! ¿Estás listo? ¿Ves? Ahí no vale. Cuando suena, tenés que abrir y tirar el cilindro y ir por el otro. Vale. ¿Ok? Vamos. 3, 2, 1, ¡tiempo! Famoso que va al costado de la ley. Y te decís, yo por la duda lo meto. Saco uno. Yo qué sé. Sacalo, lo último. Ay, Juanca, nos hace renegar, pícaro, ¿eh? Claro. No sé si es sordo o tramposo. Creo que es una. Tendrías que descubrirlo. Pícaro. Astuto. Vamos a ver cuántos tiene. A ver, vamos a contar. Querido Matt. Sí, sí. En español, Matt. Matt, uno, sí, dos. No. A veces de fin, tres. Tres. Cuatro, cinco y seis. Y seis. Más contó seis, sí, entonces. Sí. Déjalo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Listo, después lo cambiamos. Tiene que estar la marquita, está negra. La marca negra para que esté en una buena distancia. Acá están los seis de usted. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien ahí? ¿Va bien ahí? Perfecto. Vamos a colocar nuevamente los cilindros. Oh, sí. Gracias, Matt, por favor. Nada, chino. No hay, realmente es una persona tan hacendosa. Sí, lo amo. Realmente, es increíble. Gran no jugador de fútbol, ya lo dije. Gran jugador de fútbol, sí, vamos allá. ¿Qué dupla, chino? ¿Qué dupla? Sí. Ya se viene Sebastián Yatra. Sí. ¿Te acordás de este tema? Para, te acordás de este tema, escucha, para allá. No me importa lo que tú me con esta plataforma. Sí, a que suene la alarma. Al bolo. ¿Estás preparado? Me voy al bolo con eso. Sí, al bolo. Dije, me voy a la disco. Acabo de quedar de setenta. Sí, sí. Me está cachando. Vamos, ¿estás preparado? Tenés un minuto. Tiempo. ¿Cuántos eran? No olvides. Seis. A ver, vamos. Ahí está, viene con la mano. Ya se viene Sebastián Yatra, mandámoslo en el 9009, llamá al asterisco en el 9009 en un ratito. Bien. Jugamos, ¿en qué orden está? Hay tres casilleros.
los que ya están develados, ¿eh? De todas maneras, no le alcanza para llegar, pero la última está medio misteriosa. ¿Podemos ver de vuelta, por favor? La última está medio como en el rojillo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, está bien, alcanzó bien. ¿Cuál es el récord, Normi? A ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, Juan Carlos ganó nuevamente. Por eso es el nuevo semifinalista. Ariel, querido, te deseamos lo mejor. Felicidades en tu matrimonio. Gracias por haber venido. ¿La pasaste bien? Genial. Un saludo para mis primos. Ahí va. De La Plata. Bueno, a todos los que me conocen, mi familia. Y bueno, nada, y Nati quieren un beso tuyo. Nicolás. ¡Apa! Nicolás, mi primo. Pero tendrías que ir, digamos. Nico, un beso enorme a Nico, gracias. Muchas gracias por venir. Dame la mano, gracias por venir. Vamos entonces, ya tenemos el segundo semifinalista. Hoy vamos a tener la posibilidad. Josué, querido, venga por acá. Porque la verdad, quiero decirle algo. Tiene un estilo medio Diego Armando Maradona, ¿eh? Sí, el Maradona del Napoli. Soy Josué. Y en Venezuela me dicen Josué Luis Rodríguez. Soy Josué. Sepa algo, estoy un poco preocupado porque me parece que están yendo ahí a atacar y tengo miedo de que no sea suficiente la gente que mande. Me parece que están confiando demasiado, están subestimando al pueblo de ahí, que son complicados. No tengo ni idea. El rey Durgal es complicado. Es difícil, un tipo difícil, sí. Yo estoy con mucho laburo igual, no tengo mucha idea de la serie de hoy. Digo, si vos me podés ayudar un poquito, estoy con mucho laburo. Con mucho trabajo. Sí, estamos con un tema de eventos. Con el tema de la voz. No, claro, es el arma acá del estudio. Ah, perfecto. Soy Moisés. ¿Está con el evento con trabajo? Claro, sí. Sí, Josué. Soy Josué. Y en Liniers me dicen Josué Vélez. Y soy Josué. A ver. Y los chicos me dicen, hola don Pepito. Hola don Josué. Adonai. Vamos a ver, esta noche, tierra prometida, a partir tierra prometida. De las 22:15, después de Fan y la Fan, llega Josué hoy. Y la tierra prometida. Y vemos un pequeño adelanto de lo que vamos a ver esta noche. A ver. Traición al límite. Malaquías tiene derecho a defenderse de estas acusaciones. No voy a alegar inocencia. El propio Josué fue testigo de que me equivoqué. Hoy es día de la entrega de las espadas y escudos nuevos a los soldados. Y tú fabricaste armas muy especiales para saqueo. Ella tendrá que decidir sobre la sinceridad de tu arrepentimiento. Las hice especialmente para ti. Esta es mi forma de demostrar que realmente me arrepentí y que ahora deseo lo mejor para ti. Perdóname. Estoy muy arrepentido. ¿Y bien, Raf? Josué y la Tierra Prometida. Hoy a las 10:15 de la noche por Telefe. Josué y la Tierra Prometida. Fan y la Fan 21:15. Josué y la Tierra Prometida 22:15. Y a las 23, El Sultán. Las noches de Telefe se ponen cada vez mejor. ¿Papá? Josué, muchísimas gracias. Muchas gracias. Somos un pueblo que camina, pero sin harina. Muy bien, exactamente. Me tira todo el tiempo, tira algo para decir. Los shows espectaculares e internacionales son los que tenemos en nuestro piso, que salen de la pantalla de la alegría y la pantalla del amor. Y hoy tenemos un espectáculo que me dijeron te va a sorprender. Una representación absolutamente original. Ay, sí. Vamos a ver entonces, prepárense en casa. Póngase de pie y prepárense a bailar, porque vamos a disfrutar un verdadero clásico aquí, en Telefe, en ¿En qué mano está? Llega la alegría, llega la ilusión, llega él. ¡Música, maestro! Sé que me sacas de cualquier rincón.
respond, mi amor. ¡No! 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 La verdad, no, no. ¡Bravo! No, no. Muchas gracias. Muchas gracias, Argentina. Elmer. Como siempre. Elmer. Claro que sí. El verdadero nombre de Chayanne. Elmer. Elmer. Elmer Figueroa. Elmer Figueroa, exactamente. Y los bailarines. Hola, Chayanne. ¿Quieres que lo vamos de vuelta? ¿Se queda un ratito con nosotros? Pues claro. Vamos a hacer un pequeño corte. No lo voy a perder. Lo tenemos de Chayanne. Todavía falta ver quién gana las 15 lucas. El auto. Por teléfono. Sebastián Yatra, canta en vivo. Todo eso y mucho más. Si te movés, estás totalmente loco. Quédate que ya venimos. Qué malo está, qué malo está. Toda la tarde, 16 minutos. Qué prestigio tenerlo a Chayanne al lado. Qué malo está. Esto es un billete de 10 pesos argentinos. De 10 pesos, claro que sí. Estamos jugando con la gente. El primero que llega con el billete Serie P, 20.773.095 a 20.773.104. Son 10 billetes. El primero que venga se lleva 100 lucas. Atención, hay 100 lucas en juego. 10 pesos por 100 lucas. Es una barbaridad. Una locura absoluta. Se lleva platita. La verdad que quiero decir una cosa. Sí. Primero que me da cara conocida, parece que Chayanne. Soy Chayanne, Elmer. Elmer Figueroa, pero me dicen Chayanne toda la gente me dice Chayanne. ¿Qué? Y yo a veces estoy hablando y de repente... ¿Sabes qué? Mire, sí. Le quiero mostrar algo. En la pantalla tenemos el video original para que vean que lo que pasó acá es muy parecido al original. ¿Sí? Ahí está, es él, fíjense, veámoslo bien. Sí. Es él, directamente. El momento del mismo, mire cómo se llama la pierna, fíjense la comparación, mírelo. A ver, de cara... La verdad que es igual, ¿eh? Sí. El pelo también, fíjense, miren, ahí está. El contraste. Es igual. Ahí va, le falta un poco de gel por ahí. Miren cómo está entrando. Junto a él. Es igual, impresionante. Bien, ¿no? Con los bailarines todo, ¿no? Es una cosa increíble. Sí, con la coreografía, el final fue igual, todo igual. Todo muy bien. Escuchame una cosa. A veces me sale que me gusta bailar un poco más. ¿Cómo es? Ustedes me sigan. Quiero ser torero, poner el amor en juego. ¿Sabe qué? Le voy a confesar algo, Nati. Sí, no para, agarra el ataque. ¿Qué hace? La caminata lunar. ¿Sabe qué? Toda la gozadera. Le veo cara conocida. ¿Cómo? Le veo cara conocida. Ese salto lo conozco. Soy yo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sí. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Eh? ¿Qué dijo? Yo, Chayanne, soy Chayanne. ¡Chayanne! ¡Elmer! Soy yo, me estoy escapando, la vieja de vuelta me quiere cobrar plata. ¡Dale, paga algo! ¡Eso me mataste! ¡No dejaría de la arena! ¡Mi nombre le fue a mi propia vida! ¡Y qué más! ¡Y qué más que a perder! ¡Lo hace tan bien! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Lo hizo! ¡Qué grande! Escúcheme algo. Quiero decirle algo. Sí, se come un paraíso. ¿Le va a una fiesta, algo que en Argentina? ¿Está con algo? Vamos ahí, sí. Voy a la fiesta de la bondiola. Le sale medio montaner la voz, está medio al límite, sí. ¿Eh? No, no es. La de la bondiola. Sí. ¿Dónde? No sé, pero me encanta la bondiola. ¡Sí! ¡Dale! ¿Cómo bondiola? ¿Cómo bondiola? Se nota completado. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! No, muy bien, impresionante. Bueno, le quiero decir esto. Ahí está, se fue bailando. Excelente, Chayanne, lo tuvimos acá con nosotros. Momento del tercer mano a mano del día. Le damos la bienvenida a quién, Nati. A Silvia y a Laura. Hola. ¿Cómo están las rubias, chino? Hola. Exactamente. Hola. ¿Todo tranquilo? Bueno, estamos listos para jugar. Cuénteme un poquitito, Silvia querida, ¿qué es tu vida? A ver. Bueno, soy ama de casa, mamá de dos preciosos hijos, que va a decir una madre, ¿qué ¿no? ¿Qué edades tienen? Tienen 13 y 10. Bueno, ¿y cómo te vas llevando con la adolescencia naciente del de 13? Aprendiendo con él. Aprendiendo todos los días, sí, ¿no? Sí. Está muy bien. ¿Y vos qué es de tu vida? Yo soy actriz. Mirá qué grande. Claro, pues tenemos a Norma con un momento, a lo mejor quien te dice puede confiarte. Norma, que es una gran, casi protagonista un montón. Sí. ¿Y cuánto hace sos actriz? Y hace mucho. Bueno, acá en el canal trabajé en Dulce Amor. ¿En serio? Mirá qué grande. Y ayer estuve en Fan y la Fan. ¡Vamos! Qué bueno que está Fan y la Fan. Me reenganché. Cuando muerde el amor, digo, me quedé enganchado. Estoy enganchado con Muerde el Amor y Fan y la Fan. Con las dos, ¿viste? Me estoy volviendo loco. Bueno, ¿vos tenés hijos o no tenés hijos? Tengo un hijo. ¿Y tu corazón cómo está?
Bien. ¿Bien? Sí, sano. No, responde como las actrices, ¿viste? ¿Cómo estás? Me hizo un electro. Vos te digas, nos estamos conociendo. No. Por favor, no quiero hablar de mi vida privada. Me dice, me quiero morir. Es así, por eso. Exactamente. Bueno, vamos a jugar con el primer mano a mano de este desafío. Vamos para ese sector. Como era el dedo, venga, vamos para allá. Bien. Adelante, nos movemos lentamente y en familia. Ahí estamos, perfecto. Como aro al dedo. El objetivo de acá es agarrar los aros y embocar en cualquiera de las manos. Van a tener un minuto cada una y al final vamos a ver quién es la que mayor cantidad ha logrado embocar. En cualquier mano. Silvi, ¿querés embocar vos primero? Parece que quiere empezar porque estaba ya, se tenía que meter dentro de un aro. Exactamente. Si querés agarrarlo en la mano como vos quieras para ganar tiempo, vamos a jugar por un minuto, ¿no es cierto? 30 segundos, vale. 30 segundos. ¡Tiempo! Últimamente hay mucho último momento. A ver, aguantamos un poco, ya más. Vamos a ver si podemos ver el último, a ver la repetición. Señor director. A ver, me ayudan desde ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Un poquito para Triqui. A ver, un chiquito para atrás, tíramelo, por favor. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Adentro, justo adentro. Perfecto. Bueno, vamos a contarlos entonces, ya más. A ver, ¿cuántos son? ¿Sí? Un poquito. Dos y tres. Excelente, tres. Hay que superar tres, Lau. Vamos con todo, arrancás con los amarillos. Estamos todos preparados y listos. 30 segundos nuevamente. ¡Tiempo! Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Lamentablemente no fue suficiente. ¿Cuántos hay, estimadísimo Josué? Señor, uno dice la muerte. Uno solamente, entonces decimos que Silvia es la ganadora del primer punto. Va al segundo punto, vamos yendo juntos para allá nuevamente para jugar el segundo desafío. Se llama A Dos Manos y estén atentos porque mañana jugamos al fútbol por dos femenino, nuevo desafío. Nati J va a enfrentar, hay 5 lucas en juego. Obviamente ustedes si quieren venir a jugar pueden hacerlo, ¿eh? Tienen que entrar a telefe.com para poder jugar con nosotros. Y tenemos un tape para que vean cómo es que jugamos acá. Tenemos nuestro estadio aquí en el estudio. Lo vemos, por favor, señor director, fíjense. Por el momento, la dupla Nati Ruth viene invicta con un resultado realmente increíble. Cómo toca, fíjate, una pared maravillosa. Los estamos esperando para jugar. Cada vez juegan más las mujeres al fútbol. Por eso tenemos fútbol por dos femeninos. Nos encanta que vengan a jugar con nosotros. Telefe.com. O si tenés ganas, te acercás a Asunción 949 de lunes a viernes de 9 a 18. El equipo de Nati y Ruth está realmente encendido, on fire. No están perdiendo de ninguna manera. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Lo tenemos entonces. Mañana tenemos un nuevo desafío. Y mañana tenemos especial famoso. En un ratito les voy a decir los invitados que vamos a tener para el programa de mañana. Está muy, pero muy bueno. Les prometo que se van a divertir un montón. Bueno, ¿quién ganó entonces? Silvia ganó el primero. Entonces tenés que empezar. Vas a tener 30 segundos. Y el objetivo, Silvi, es que emboques las pelotas en los distintos... ¿Cómo se diría esto? Círculos, en los círculos, en los opis. Oráculos. En los opis. Hay que invocar ahí y todos los tiros, una de las pelotas tiene que atravesar la línea gris. Bueno. Esto es para que si de repente tenés un par de embocados no te quedes acá abajo haciéndote la que jugás. Dale, dale. Dale. Vamos entonces buscando el tercer semifinalista del día. 30 segundos. ¡Tiempo! Pasa uno por un momento y otro más. No, no quiere invocar. Pero tire, tire, tire.
quiso quedar. Perfecto, vamos a ver entonces, Yasma. Una bola. Uno. Dos. Y dos bolas. Perfecto, ¿cómo es una pregunta? ¿Qué bola? ¿Cómo lo trata Chayanne en la intimidad? ¿Es una persona macanuda? ¿Sí? ¿Usted que es bailarín de Chayanne? No, él sí, lo que hay que, tú sabes, hay que pulirlo un poco porque está un poco atravesado. El bailarín critica a la estrella. Los que no se entre Chayanne puede se va a armar un lío bárbaro. Los bailarines tenían que estar, dale Chayanne. ¿Sí? Si no, él estaba así. No, esto no. Esto lo estamos, está saliendo al aire, está loco ya, Mani. Venga para acá. Vinos entonces. Cuando venga se va a armar un lindo lío. Cuando se entere, mira, Chayanne estaba en el comedor del canal mirando el programa. Cuando venga acá, yo no sé lo que va a pasar. Vino a grabar un capítulo de Josué. Exactamente. No quería pisar la arena. Volvé también a subir la cosa. Uno entonces, el récord que tenés que superar. Vamos con todo tiempo. Ahí está jugando Laura. A ver, Laura, si lo logra. Ya tiene uno. Hasta el final hay que jugar porque a lo mejor alguna pelota saca las que ya está embocada. ¿Te das cuenta? A ver. Tiene que superar, chino, dos. Ahí venimos. ¡Ay! Por el momento está empatado, ¿no? A ver. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! No valió, para. No valió esa, ¿no? No vale. Esa última la empujó en el rojo. Listo. Vamos a ver con el tape por las dudas. Uno solo había empujado también ella, ¿no? Dos. Perfecto. A ver, vamos a ver si la segunda está o no está. A ver el tiro, cuándo es que sale. Lo tiró después el rojo. ¿Ves que está el rojo? Y que ahí accionás. Tira para atrás, chiquito. ¿Ves que está el rojo? Ahí ves cuando impacta. A ver. Pega. Ya está en rojo y ahí le pega. Perfecto. Entonces tenemos que decir que el punto es para Silvia. Y el primer desafío lo había ganado también Silvia. Entonces Silvia está en la semifinal. Querida Laura, hasta aquí has llegado. ¿Divertiste? Me encantó, bueno, sí. Con toda la fuerza del mundo, ojalá te veamos seguir en Fan y la Fan. Sí. Muchísimas gracias por venir. Gracias. La tenemos entonces a la nueva semifinalista. Ya tenemos todos los semifinalistas. Sí. Prepárense, vaya por allá entonces. Y ahora... es momento de que ustedes estén atentos, jueguen, mano en el 2009, llamen al asterisco en el 2009, vengan para acá conmigo. Ya tenemos tres aciertos que ya están. Te estamos dejando la mitad, el 50% tenés que acertar vos para poder llevarte 25 lucas. Mano en el 2009, llamá al asterisco en el 2009, podés jugar con nosotros. ¿Qué tenés que hacer? Decir, a ver, chino, para mí el N... cambiame el 2 por el 5, el 3 por el 5. Los cambiamos sin saber, obviamente, o por ahí lo dejan así como está. Ustedes son los que van a determinarlo. Mano 9009, llama el asterisco 9009. En un rato jugamos ahí 25.000 pesos en juego y queremos jugar con todos ustedes. Nati, querida, vamos al momento de la semifinal. Tenemos a Eugenia, tenemos a Juan Carlos y tenemos a Silvia. Vamos a jugar al tubo triple. Los invitamos a los chicos, a las semifinalistas para que ingresen. Venga Eugenia, para aquí, por favor. Juan Carlos y Silvia, que llegaron a la semifinal. Vamos y dos a prepararnos. De ellos pasan al manotazo. Exactamente, se viene el manotazo en un ratito nada más. Venga para acá. Van a tener ustedes... ¿cómo vamos a hacer con el tema del tiempo? ¿O al final jugamos con todas las pelotas? ¿Directamente? Perfecto. Vamos a jugar con... cada uno tiene 10 pelotas para tirar los tres. ¿Es así entonces? Perfecto. Pensé que vamos a hacer 5 pelotas. A ver, venga por acá entonces. Vas a tener que hacer lo siguiente. El primer tiro... la única que está activada, digamos, es la primera. Si invocás la primera, activa la segunda. Hay que invocar la segunda. Si invocás la segunda, se activa la tercera. Estamos bien, tenés 10 pelotas y obviamente van a llegar al manotazo los dos que tengan el mejor coeficiente, la parte más efectiva, digamos, de jugar. Exactamente. ¿Está perfecto? Dale. Arrancamos con el primero, entonces. Empieza jugando... empieza Eugenia en realidad primero. Eugenia, vos fuiste primera. Hizo la sonzona, Juan Carlos tomó la posta. Vamos, Eugenia, a ver. A ver, Eugenia. Un lanzamiento un poco ortodoxo. La primera igual. La primera. Recién ahí podés, cuando entra la primera, podés apuntar a la nada por ahora. Vamos al siguiente. Nada por ahora tampoco. Me gusta porque esa es su estilo. Y hace como un girito. Ahí va, muy listo. Bien. En el tercer tiro vamos a la segunda ahora. Primera. Dale. Bien. La segunda. Sí. Medio voleibolista. Ay, sí, muy pero bien. Pero desde abajo. A ver, dale. Vamos, Euge. Ahora, ahora básquet, va tratando distintos deportes. Epa, vamos ya. A ver, el sexto tiro adentro de la segunda. Muy bien. Al tercero ahora. Excelente, Euge. Vos podés. Mesa la bola de lanza. Nada por ahora, quedan dos. Ahí está. A ver. Está muy bien, dale, ¿eh? Dale que se puede. A ver.
un beso a la pelota, la tiró. ¡Ah! La segunda, ¿en qué, cuál enfocó? Octavo tiro enfocó la segunda. Sí. Esa es tu performance. Vamos, Juanca, ahora. En la séptima, me dicen acá, perfecto. En la séptima, 3 pelotas, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2. Faltan 2 que están acá, perfecto. Muy bien. 9 y 10. Están las 10 pelotas perfectamente bien. Empezamos entonces, Juan Carlos, por tu lugar en el balotazo. A ver, tira. A la primera tiene que ir. Porque es como medio brazo largo. Ahí va, listo. Bien. Ahí va, vamos a la segunda. ¡Ay! A ver, a ver. A ver el cuarto tiro. Estamos buscando un nuevo finalista, los dos finalistas del manotazo. A ver. ¡Ay! Ahí lo pongo bien acá, perdón. Ahí está, vamos. A ver, el sexto tiro. A ver, a ver, a ver. Nada por ahora. El séptimo puede igualarla. No igualó, pero puede invocar a dos todavía. ¿Eh? A ver. Ya no. Dale, tira una más. A ver. Bueno. Entonces, ¿cuándo invocó la primera? Segundo. El segundo, perfecto. Sí. Bueno, lo que tengo para decirte es que ya estás en la final. ¡Bravo! Ya estás en la final porque ya invocaste dos. Ahora hay que ver quién te va a acompañar. Vamos a ver si de repente Silvia mejora la performance que hizo Juan Carlos o no. A lo mejor no invoca ninguna. Vamos a ver entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. Empieza a jugar Silvia. A ver. Silvia, tranquila, la primera, ¿eh? A ver. Nada por ahora. Está esperando Juan Carlos a ver cuál es su destino. A ver. Ay, nada por ahora. A ver. Rebota la pelota. No logra invocarla. Ay. A ver qué pasa. Vamos, Silvia. A ver. A ver la técnica de sexto gol, ¿eh? Entonces, Eugenia y Juan Carlos van al manotazo, Silvi. Gracias. Una para acá. ¿Te divertiste por lo menos? Sí, mucho, gracias. ¿La pasaste bien? Bien. Saludos. A todos los compañeros de mis hijos que me están viendo todos. Muy bien. Bueno, gracias por venir. Gracias. Carlos se va rápido para poder estar en el manotazo. Ya lo saben, ayer Fanny La Fan logró entrar a trabajar a Mega Canal. Sí. Y ahora ella se metió en el guión, empezó a escribirla y los resultados de rating de Cuando Muerde el Amor aparentemente explotaron para arriba. Vamos a verlo, vamos a ver esta noche, 21:15. Fanny La Fan, planazo para ver en familia, mirá. Ya conociste a Fanny, la más fan de todas. Entré a trabajar a Mega Canal. ¿Cómo es tu nombre? Fanny. Como mi madre. Fanny. Su vida está a punto de cambiar para siempre. Se está por convertir en la autora de su novela favorita sin que nadie sepa. Necesito ver los videos de la sala de guionistas de las cámaras de seguridad. ¿Y esta? Te agarré, nena. Ganamos la franja horaria. ¿Qué? La robamos. Perdón que interrumpa. No puedo creer. Si no fuiste vos, Coral, la que cambió los libros, ¿quién fue? Vos y yo. Vamos a sellar un pacto de silencio. Y ya eres mi persona favorita. Fanny La Fan. Hoy a las 9:15 de la noche por Telefe. Bueno, quiero que sepan que en mi casa están a punto de echarme porque ayer estuve durante 5 horas seguidas, hacíamos lavando los platos. Eres mi persona favorita. Todo el tiempo, no paré en ningún momento. Fanny La Fan, 21:15 en la pantalla de Telefe. A las 22:15 Josué y a las 23 El Sultán. Noche para quedarse en casa mirando la tele. Sí, no, puede ser algo de Fanny. Si yo no trabajara en Telefe, diría a los pitos, lo bueno que está Nico Furtado. Pero bueno, claro. Nico Furtado que celó, ¿no? Porque Fanny La Fan está enamorada del protagonista, Luciano Cáceres, pero Nico Furtado es su amor de la infancia. Desde chiquito, iba a haber una cosa, una linda historia, un triángulo amoroso bárbaro. Sí. Está Sole Fanío, que está hermosísima. Hermoso. También. Está buenísimo. Fanny La Fan, no se la pueden perder el segundo capítulo el día de hoy. Y ahora sí, es momento de presentarlo a él. Es el autor de una de las canciones del momento y no estoy hablando de Chayanne. Que váyase para acá, por favor, Chayanne. Estoy hablando de Sebastián Yatra. Lo recibimos a Sebastián. Lo tenemos en Argentina. Venga para acá. Bienvenido. ¿Cómo anda, Seba? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Acostumbrado? ¿Estás
en Argentina, en Argentina el hombre da beso. Sí, y luego cuando viene afuera en medio como de si casita hace como una cosa. ¿Qué pasó? El primer día que uno llega a Argentina siempre lo saludan de beso y uno es como un minuto. Es como medio raro, ¿no? En Colombia es como medio la mano, más de ¿cómo está usted? Bueno, ¿cómo está usted, amigo? Una cosa así, ¿no? Pero ponele a una chica también la saludas así. No, a una chica. Bueno, epa. Me parece que tú eres su persona favorita. Escuchame una cosa. Estaba pensando, digo, porque a veces que hasta no se tutean, por ejemplo, a lo mejor a un padre o a un tío, así como se trata de usted mucho en Colombia. Muy común. Trato de usted a mis hermanos. ¿En serio? Sí, mis hermanos y yo nos hablamos de usted, pero con mis papás me hablo de tú. Ah, de tú. ¿Y por qué cuál es la diferencia? ¿Por qué? No sé. Una costumbre. ¿Cómo? Aparte, me imagino a tus hermanos matándote a la trompada, lo que sea. Es que usted le voy a dar plan, plan. No es una cosa así. ¿Cuánto hace que la música está en tu vida? Estoy cantando desde hace como 10 años ya. Y antes de eso, pues siempre escuchaba a mi papá era tocar pequeño, guitarra. Años, cantar. ¿A qué edad empezaste? A los 12. A los 12 comencé a cantar. Antes de eso, estaba dedicado más como al fútbol. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué? ¿Para jugar profesional? Ah, la mujer también, que ahora no te dedicas más a la mujer ahora que está cantando. ¿Qué? ¿No te dedicas más a la mujer ahora que está cantando? Es que ¿no? ahora ella pero se es dedica que a él. Es un tipo más serio, ¿me entiendes? Más ya. Centrado. Sí, más centrado. ¿Y cómo está tu corazón, Sebastián? Te cuento porque la fanática, te digo, está toda desesperada. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está bien. Ocupado? ¿Está bien? ¿Está solo? Está solo, pero está con muchas ilusiones. ¿Cómo ilusiones? Con muchas ilusiones, pues, con mi carrera, ¿me entiendes? Ah, pero ¿te gustaría, por ejemplo, encontrar una novia argentina? Me fascinaría. Me fascinaría, ojo, ¿eh? Sí. ¿Le gustan las argentinas? ¿Te gustan? Mucho, claro. ¿Y las rubias argentinas? Son re lindas. ¡Ay! Ojo. ¿Y con anteojos? ¡Ah, mejor! ¡Pará! ¿Qué uso? ¿Sabes qué? El tema que compuso, ¿sabes a quién se lo dedica? ¿A quién? ¿A quién se lo dedicaste el tema? A una argentina. A una argentina. ¿Sabes qué? Me parece que se llama Nati Jota. No, para, chico. No quiero decir nada. ¿Es eso? No, se llama Nati. ¿No? Sí. Ay, chico, una posta, me parece que. ¡Ay! Bueno, ¿no vas a cantar la canción de Nati Jota? Por favor, tengo muy. Mirá, yo te digo, realmente, yo quiero que sepan, quiero preguntar realmente, sí. Digo, porque cuando uno canta una canción, hay un poquito de alguien, vos medio como que mirás acá y me decís. Para vos. ¿Te pasa en un momento que tuviste, después de haber compuesto la canción, y tuviste algún desamor, y ese día cantás y decís, traición? Claro. ¿Te pasa o no? Con traicionera no, porque no es una canción con nombre y apellido sobre alguien en específico, pero sí hay canciones que he escrito que son sobre personas que han pasado en mi vida, entonces a veces sí las canto y pienso en esa persona. Che, alguien te repite que dicen que no, este que va a sufrir por amor. ¿Te han roto el corazón alguna vez? ¿Te lloraste por amor? Sí. ¡Ay, pobrecito! Ahora sí. Bueno, listo. En este momento me siento muy triste. ¡Ay! Está re deprimido. Bueno, escúchame. Bueno, vamos, manotazo. Manotazo, después seguimos. Escúchame, porque dicen que el momento cuando más compone alguien es cuando estás triste, cuando estás es contento. Verdad. ¿Estás contento? No te sentás. Es que no. Desde la crisis se compone mejor, ¿o no? Claro, 100%. Pues en las crisis uno escribe más cosas solo. Claro. Yo siempre estoy haciendo sesiones con diferentes compositores y nos sentamos y hacemos diferentes tipos de canciones, como Traicionera, como varias cosas. ¿Y estás lanzando este autor de Traicionera? Sí, está también. Sí. La escribimos en 15 minutos. Traicionera. ¿15 minutos? Dice que las grandes canciones se escriben. De toque, las tenés acá. Te baja y te baja. ¿Y te pasa cuando tenés una canción que sentís que está buena, que de repente necesitas grabarla? ¿Tenés alguna dinámica en particular cuando viajás? ¿Te grabás en el nota de voz del celular? ¿Qué haces? Tengo muchas notas de voz en mi celular, así miles de notas de voz de ideas comenzadas que nunca terminé. También ahí empiezo varias canciones. ¿Y cómo componés? ¿Te ayudás con una guitarra? Con la guitarra, con el piano a veces. Todo depende, a veces ya con una pista montada. Todo depende. Bueno, una pregunta. Sí, en nombre de todas las fanáticas que dicen yo lo amo, ¿existe una chance en el mundo de que vos puedas enamorarte de una fanática? ¿O claro. cómo una chica pueda acceder a vos? Pues cualquier cosa. Te mando un mensaje de Instagram, no me vas a responder. ¿Por qué no? Pero Ricky Martin está casado, se va a casar con una persona que se mensajeó por Instagram. Uno no sabe dónde llega el amor. Llegan los lugares más inesperados. Ay. Pará. Te lo digo. ¿Cuánto tiempo más te quedas en Argentina? Hasta el lunes, pero me podría quedar más. ¿No? ¡Ay, para! ¡No, para! Me parece el próximo hit del verano va a decir: tiene unos anteojitos y unos rizos doraditos, yo la quiero para mí. La conocen, ¿en qué mano está? Claro. ¿Qué me muestran las manitos? Yo la quiero en mi vida, tiene su corazoncito.
Se me estaba pegando mayonesa. Pero si no tiene talento, dale. Dale. Le quiero la canción que canto con Nati J. Me robaron el corazón en un programa en la tele. Ya verá, verá, verá. La quiero, le canto, la siento Nati. Ya verá, verá. Se metió perico. Una improvisación de rap, yo también podría hacerlo tranquilamente, cantar traicionera. ¿Cuándo? ¡Qué crack! ¿Cuándo nació esta canción, esta gran canción? ¿Cuándo nació? Cuando pasó, decís, esta canción sentía que era un hit y me puede cambiar la vida. Nació hace un poco más de un año, la escribimos, ya teníamos otro sencillo que íbamos a lanzar y la escribimos, la grabamos y dijimos, esto tiene que ser el sencillo. Grabamos el video una semana después, salió el video al mes, que fue mi primer sencillo con Universal, mi disquera. Y realmente me cambió la vida esta canción. Después de eso siguió Alguien Robó, que es lo que están escuchando, con Wisin y con Nacho, que es una canción que le ha ido muy, muy bien, gracias a Dios. Y lanzamos hace 10 días Devuélveme el Corazón, que es una balada más personal, una canción que va, es muy distinta a todo lo que está pasando en este momento. Sí, porque es un arreglo de piano, cuerdas. Y la canción en 11 días tiene casi 15 millones de views. Está creciendo muy rápido. Está gustando bastante. Qué buena pregunta. ¿Lo conociste a Chayanne personalmente alguna vez? No he conocido a Chayanne. A ver, vamos a hacer una sorpresa. Esto no estaba arreglado, producción. Chayanne, por favor. A lo mejor no te lo ves por tele, lo ves mejor, pero en persona es. Por ahí un poco más pequeño personalmente. ¿Cómo es la coreo? ¿Cómo es? No, ¿cómo? Me mato. ¡Dale el salto! ¡Va! Hey. Hola, hermano, ¿cómo estás? Qué honor conocerte. Qué buen tema ese que pegaste, ¿eh? Traicionera, eres como una traicionera. Mentirosa, como todas las mariposas. ¿Qué dice? Traicionera. No. Si bien invitado, mínimamente aprenda a hacer la letra, Chayanne. Ya se va a venir a cantar. ¿Le puede dar usted? Usted es un gran bailarín. Quiero que le dé un tip para que comparta con él, porque Seba se mueve todo, pero por ahí necesita algún toquecito. Sí, pero me falta ese sabor, me falta ese swing. Hay dos pasos que nos fallan. Hay dos pasos que nos fallan para las chicas. Uno es siempre mostrar la pelvis. Es un iripino, digamos, Marcelo iripino. Dar un giro hacia adelante y hacer esto. Bueno, eso no falla. A ver. Giro adelante, así. Pelvis. Y va la pelvis. Upa. Y otra es como poner punto muerto. En un momento paras, haces así, haces. Oye. A ver. Sí. Sí. Es hacia atrás. Oye. Es hacia atrás. Y va hacia atrás. Allá atrás va. Pone ahí, vaya atrás. Allá atrás, dice. Allá atrás. Y después, cuando te quieres algo contundente, te pegas un salto así. Tipo. Se anima. No te agarres. Bien contundente. Dale. No te agarres. ¡Esa! La terminación. Maravilloso, como tú, pero deseo todo el éxito del mundo, amigo. Quédese a disfrutar, no se vaya. No se vaya. Vamos a disfrutar entonces, quiero que sepan algo. Viernes 30 y sábado 1 de julio en el Gran Rex va a estar acompañado con Tini. Así que va a ser un concierto imperdible. Estuvo bárbaro, tenía lo de Susana, estuviste genial. Muchas gracias. Estuvo muy bien con Tini. Gracias, una presentación bárbara. Sabés que está en el programa de Suena que viene, el programa más importante de la Argentina. Fue una locura. Show más importante de todo el continente. Increíble haber podido estar. Mil gracias, Susana, de verdad, por la oportunidad. Muy agradecido también con Tini. Es una persona tremenda, un artista que seguro tendrá todo. Mucha química, parecía. ¿Vos la conocías a Tini ya? Nos conocíamos desde hace. Ya grabaron cuando. 8 o 9 meses, sí, cuando grabamos la canción juntos y el video. Y cada vez nos hemos ido haciendo más amigos. Y la familia de ella, súper querida, todos. Muy buena onda aquí en el programa y aquí en Argentina. Toda la gente del behind the scenes, todo el mundo siempre está con una sonrisa, con un buen chiste, y eso hace que todos disfrutemos mucho más del trabajo y todo. Bueno, las canciones son las que hacen viajar a los artistas, ¿eh? Ya saben, viernes 30 y sábado 1 de julio en el Gran Rex vas a poder verlo a Seba Yatra junto a Tini, un concierto maravilloso. Y una canción que lo ha hecho viajar mucho a Seba y que por eso la tenemos acá es este temazo, Traicionera. ¿Nos cantás? ¿Vamos a disfrutarlo? Claro que sí. Vamos entonces, Sebastián Yatra, cantando en vivo. Necesito que Chayanne me ayude aquí también. ¿Aquí en el que van a estar?
¡Vamos a bailar! ¡Ya! Esto es para todas las traicioneras de Argentina, empezando por ti. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te uso, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No, me dejaste mareando solo y triste, mujer. No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. Yeah. ¿Cómo dice? Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, 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 oh. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Y ves bailando reggaetón, ton, ton, y no te importa para nada lo que siente el corazón. Solo te importa el pantalón, no, no. Y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Y mira, no es tan fácil enamorarme, nunca fue tan fácil. Cuando estás cerca de mí no es fácil, es que la vida se volvió difícil. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Eso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te muera. Es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te uso, no te acerques así. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras hacer. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te muera. Gracias, mi viejo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un grande. De verdad. Un fenómeno total. Viernes 30 y sábado 1 de julio en el Gran Rex. Va a estar con Tini también. Norma, no sé si querés saludarlo a Sebas o... ¿Qué tal? Aira. ¿Cómo te digo? A Carly ya se fue para arriba. Perdió la oportunidad realmente, Carly. Muy bien, divina. Gracias. ¿Para qué? La verdad, estoy un poco celosa, Chino. Te digo, no hay ningún problema, hay lugar para todo el mundo. Indudablemente, Seba, la pasaste bien, te divertiste. Genial, fenomenal. Bueno, son bienvenidos cuando quieras. Nunca había conocido a Chayanne, entonces. Hermano, a ver, se cumplió el sueño. Es un gusto, yo no voy a estar nada por aquí. Voy a hacer un concierto con un pequeño que dice, sí, sí, nada más. Arriba, amigos. Bueno, escuchame una cosa. Aprovechando que estás acá, ¿por qué no mandás un corte y decís que cuando volvamos se viene el manotazo? Cuando volvamos se viene el manotazo y todavía... manotazo. Que no se corte y un auto 0 kilómetros. Se va a volver loco. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra y ahora se viene el manotazo 0 kilómetros. Que no se corte. Que no se corte y el auto 0 kilómetros. Y mucho más. Todo eso y mucho más. ¡Así! Estamos en Qué Mano
está. La idea es que podamos divertirnos, que podamos pasarla bien. Estamos muy contentos porque ustedes están del otro lado y porque hay mucha gente que viene a jugar con nosotros. Y ahora, acaba de cantar Sebastián, por ejemplo. Las chicas están, todas las jovencitas como Nati, por ejemplo, que decían, ay, muerta de amor. Y ahora es el momento de jugar con toda la familia. Que no se corte. Vení, Nati, conmigo. Dame la bienvenida a Elena, a Olga. Hola, Elena. Hola, Olga. Mari, y miren con qué presencia, sí. Armonía. Armonía, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿puedo mandar saludos? Pero ¿cómo no vas a poder mandar un saludo? Para mi familia, precisamente, y para el Hospital de San Fernando, a todas las enfermeras. ¿Qué es enfermera vos, Armonía? ¿Sos enfermera o no? No, estoy ahí junto con ellos. Ah, muy bien. Para todas las enfermeras y para los médicos, que son muy buenos. Y bueno, para todas mis amigas y mis amigos. Qué lindo, ya mandó todos los saludos. Vamos, Armonía es un nombre muy particular, Armonía, ¿no? ¿Es armoniosa Armonía? Armonía, yo Mari. Sí, Mari. Soy. ¿Tiene Mari armonía o manda gritos de vez en cuando? Sí, no, sin armonía. Che, vos mirás el programa, Mari. Sí, todos los días soy fanático. ¿Y te gusta? Me encanta. ¿Y qué es lo que más te gusta del programa? Te iba a preguntar. Bueno, todos los juegos, casi todos los juegos. ¿Te divierten mucho los juegos? Sí, me gusta esto, me gusta todo. ¿Viste el récord de la manzana? Te hicieron 2 metros y pico. Increíble. ¿Hay algún truco que te decís yo tengo que hacer esto para poder lograr la manzana, cortar más finito o algo, o no vas a cortarlo directamente y ver qué pasa? No, hay que cortarla. Hay que cortarla finita. Finita, perfecto. Sí, Nati, sí, por sí, ahí. Bien, por acá estamos junto a Elena. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien. Mari de Tigre. Muy bien. ¿Quiere decir también? Sí. Quiero mandar un saludo a mi marido, a mis amigos, y yo tengo una barra que se llama esto que quiero presentar, el pañuelo. Ah, trajo el pañuelo y todo. La barra a ver, loca. ¿Barra quiero, brava o qué? A ver qué trajimos, ¿qué dice? Quiero presentar el pañuelo de la banda de la, barra, Cuncapila. Barra Cuncapila, se del llama. Cuncapila. ¿Qué es Cuncapila? El Cuncapila, te explico, es un gallo y una gallina, sí, que tiene el cuello pelado. Ok. Pero acá no hay, solamente en Santiago. ¿Santiago del Estero? Sí, Santiago del Estero. ¿Vos sos santiagueña? No, soy santafesina. Ah, ok. Pero somos 10 de la barra y quiero mandarle un saludo muy grande a mi presidenta. Che, una pregunta en la última y pasamos a la chica. No se la come la gallina, ¿no? No. Pues la manda que... Che, ¿dónde está el gallo? Bueno, déjame mandar saludos a mi presidenta, Estercita Mena. Ahí va. Y Miguelito Páez. Listo, pues le mandamos todos los saludos. Ya se sacaron toda la presión, la van a jugar tranquila, Nati. Muy bien, ¿y por ahí? ¿Por acá que son amigas? Hola, hermanas. Hermanas, muy bien. ¿Y ven el programa siempre? Todos los días. Todos los días. ¿Y cómo se ven con esto de la manzana? ¿Creen que son buenas? Tenemos fe. ¿Tienen fe? Es cuestión de tener fe, nada más. ¿Alguna barra, algo que quieran mandar un saludo? La barra de... Primero, principal, mi marido, sí, mis dos hijas y mis hermosura de mi nieto. Muy bien. Y mi yerno. Y lo que me ven... Muy bien, perfecto. Igual recién empieza, así que arrancamos a ver. Hay una sensación como que ya se están yendo, pero sí, recién, chicos, llega. Recién llegamos. ¡Qué ojazo, che! Hay 10 lucas en juego, qué ojazo que tienen las hermanas, sí, ¿eh? ¿Viste qué lindos ojos que tienen? Bueno, escúchenme. Hay un saludito que querés mandar también. Saludos a mi nieto, a mis 5 hijos, que los amo. A mi club de fans de mis amigas. ¿Cómo es club de fans? Claro, yo tengo un club de fans de los viernes, que ella sabe. Muy bien. A todas mis amigas que la amo y a mis compañeras de la cooperativa. Perfecto. Vamos entonces. ¿Tiene su cuchillo? ¿Van a usar los cuchillos acá o cada una trajo su cuchillo? Ahí va. Vamos a empezar entonces con Olga y con Mari. ¿Estamos bien? Bueno, agarren por favor la manzana que van a elegir. A ver, la manzana, elijan la que quieran. A ver, fíjense. ¿Esto lo trajeron ustedes? Sí, lo ahí está. Claro que se trajeron. Chino, ¿ese no cuchillo? Nada. ¿Ese cuchillo? ¿No? ¿Qué es eso? Tipo de los de no sé lo. Ah, la, mira como de gaucho este. No, yo no traje ese. Pero le confiás. Vas a ver el de ella. ¿Y usted este lo trajiste vos, ese ruchito este? Armonía, no arranques todavía vos, ¿eh? Con va a arrancar armonía, por Olga favor. Y Mari. ¿Estamos bien? ¿Olga está preparada? Sí, por supuesto. ¿Mari está preparada? Vamos entonces. Un minuto. ¡Tiempo, vamos! Empiezan a jugar ahí 10 lucas de juego. Una empezó de atrás y la otra empezó de arriba. Que no se corte, es el juego. Las dos cáscaras más largas en conjunto van a ganarse 10.000 pesos. ¿Eh? Vamos a ver. Acá tenemos, está complicado el cuchillo, está, sí, maldiciendo a la compañera, por lo que trajiste este cuchillo. Me diste un cuchillo para cortar manteca, para pelar una manzana, me quiero morir. A ver. Ay, no, buena teca, acá tenés hasta el final, que no se corte, vamos. A ver, ya tenemos a Mari que está cortando muy, pero muy bien. Y tenemos de este lado también segundos, a Olga. Viene muy, pero muy bien, faltan menos de 20 segundos. No se cortó ninguna de las dos, chinito. Por el momento vienen bárbaro, ¿eh? Se te va a cortar, tranquila, tranquila. Ahí está. Está llegando al final. Ahí está, la cortada y se cortó, esa no vale. 5 segundos, ahí estamos. 5,
4, 3, 2, 1, tiempo. A ver. Esta parte quedó acá enganchada, esta está completa, perfecto. Y acá decime qué es lo que decís que se cortó. No. Este pedacito, perfecto. Bueno, estamos así. Vamos a pasar con el platito para este lado. Muy bien. De poner la manzanita en ese plato. Lo mismo hacemos acá. Dejamos esto aquí. Y te pido. Hacemos un enroque. A vos. Armonía, venga para acá, cambien las posiciones. Vamos a ver entonces. Se vienen dos manzanas verdes. Tenemos buenas dimensiones. Las dos en la parte final no llegaron a cortar todo, así que viene bastante parejo ahí. 10.000 pesos en juego. ¿Vas a cortar con el mismo cuchillo que tu compañera, que tu hermana dijo que no? Sí. Yo tengo fe a mi cuchillo. Ah, muy bien. Es mi cuchillo. Es tu cuchillo. Claro, pero tenés que haber practicado. ¿Y vos, Armonía? ¿Y yo con mi cuchillo? Ese cuchillo, este cuchillo, mirá, ahí está. Armonía. Tiene, no, este porque lo llevas a vos, te juntás a comer con tus amigas. Con bueno, esto ¿no? me como el asado cuando voy a bailar. Ah, ¿cómo a bailar? ¿Sos de ir a bailar? Sí. ¿A dónde vas a bailar? Bueno, ahí por todos lados. ¿Pero qué, vas a una milonga? ¿Qué onda? No, chamamecera. ¿Chamamecera? Y cumbia. ¿Y cumbia también? Pará. Por favor, ¿eh? ¿Ustedes bailan bien? Pará, que estamos en competencia. Un pequeño adelanto. Vamos a ver qué pasa, a lo mejor. Por ahí te sacó a bailar. Por ahí, vamos a ver. No, ¿vos también? No, ¿ustedes son de ir a bailar también? Sí, fanática. ¿Sí? Y también no, puede ser yo que bailo, no tengo me problema. Dijeron que querían desafiar, que cuando vinieron a anotarse, querían desafiar al Fulvito, a Nati J, ¿puede ser? Sí. Bueno, ahora vamos a ver. No me quiero... Bueno, vamos a ver. Cortamos la segunda manzana. Prepárense, cuchillo en mano. Manzana en mano. Hay 10 lucas en juego, más allá de la buena energía, la buena felicidad y la alegría reinante. Hay 10 lucas en juego. Estamos bien, donde vos quieras empezar. Vamos, ¿están listas? Un minuto. ¡Tiempo! ¡Vamos! Claro, acá Elena sabe usar su cuchillo. Ella sí. Ahí estamos. Perfecto, perfecto, perfecto. 3 de la tarde, 12 minutos. 10 lucas en juego. Vamos a ver. Están cortando muy, pero muy bien. Ahora entiendo por qué eligió. Yo confío en mi cuchillo. Está cortando, parece una máquina. 40 segundos por delante. Están ya promediando la mitad de la manzana. Vienen muy, pero muy bien. ¿Quién cortará la cáscara más larga? ¿Eh? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa, Armonía? Tranquila. Nada. Le dice nota gruesa a la otra. A ver, que no se te corte. Ay. Venís ahí nomás. A ver. Listo, perfecto. La cortó todo. Impresionante. Ahí está. Por acá ¿cuánto sí, falta? Elena. A ver, 14 segundos. Viene tranquila, lo va a terminar. Ay. Miren cómo hace la estrategia para que quede ahí la vueltita. Impresionante. Muy bien. Listo. Les alcanzó el tiempo y todo. Bueno, ahora vamos a medir. Permítame, por favor. Voy a sacar esto por acá. Esta está completa, entera. Lo mismo por aquí. Está totalmente completa. Voy a hacer esto así y acá. Vengo de este lado. A ver. Permítame, por favor. Voy a agarrar el centímetro. Bueno. Empiezo con las hermanas. Vamos a ver cómo le va a Elena y a Olga. Hay 10.000 pesos en juego. Igual nadie se va con las manos vacías porque la pareja que no gana se lleva 1.000 pesos. Bien. Empezamos a medir esta. Esta es la tuya. Es la que vino con su cuchillo. Claro. Acá tengo un problema porque está como la vueltita, voy a tener que romperla. Para poder, ahí está. Vamos a empezar a medir. Lo voy a poner acá porque si no voy a tener posibilidad de medir. Muy bien, Chini, bárbaro. Empezamos a medir entonces. Ahí está. Ustedes me dicen si tapo, por favor. Ay, para acá se me cayó un pedazo que ya medí. Ahí va. Bien. Ustedes me van viendo si hago algo raro. Ahí va. Estamos midiendo la primera cáscara. Fíjate, Nati, si no se cae parte de la cáscara que ya medí. Perfecto. Eso es lo que me da miedo porque después sí. No sé si lo medí o no. Bárbaro. Ahí está. Bárbaro, que no se corte. Queremos que vengas a jugar con tu hermana, con tu prima, con tu abuela. Queremos que toda la familia venga a jugar. Estamos llegando al metro. Estamos en 1,05 m con la cáscara verde. Bien, lo que voy a hacer es sacar lo que ya me di. Perfecto. Para no hacer lío. Bien. 1,05 m. Y ahora venimos con la roja, esta cáscara que está completa. Así que si se llega a separar, igual voy a medirla toda. Esa es la de Olga que se quejó del cuchillo. Exactamente, Olga dijo no. Arrancamos de 1,05 m. Vamos a ver, empezamos a medir. Ahí estamos. Que no se corte, esta ya pasó. Que no decaiga tampoco. Veníamos muy bien. Ya estamos pasando el 1,5 m. Quiero hacerlo lo más fiel posible. Esto que está acá abajo todavía no lo medí. No. Esto llega acá,
al metro y medio, ahí va. Sí. Perfecto, metro y medio, damos la vuelta y empezamos a medir, desde acá. Estamos en 11. Ay, pero mira cómo se me enganchó esta loquita. Pero está en 11, espera que la saco. Ahí va. En 11, retomo, mejor que se me salió porque si no, no iba a poder. Ahí estamos en 22 centímetros. Y ahora empezamos a medir esta parte. ¿Cómo se corta? Ahí está, 32. Hago así para poder medirla. Y acá lo giro también. Y estamos en 45 centímetros. 1,95 m. Muy bien. 45 centímetros. Da toda la vuelta, 45, 1,50 m del otro lado. 45 más 50, 95. 1,95 m es la medida de las hermanas. No es una mala medida. Es buena. No es una mala medida. Vamos a ver. A ver. Vamos ahora. ¿Pueden reconocer cuál es la caja de cada una? ¿Esta armonía es tuya? Ahí está. Empezamos a medir entonces. Está toda completa. Si algo se llega a despegar, de hecho lo voy a hacer para poder medirla mejor. Muy bien. Empezamos entonces. Vamos de cero. Vamos con las amigas. Ahí está. Que no decaiga. Que no decaiga. Ahí está, perfecto. Ahí va, muy bien. 16. Esto ya lo mido, lo voy sacando. Vayan a ver cuánto menos, por favor. Ahí está. Hay 10.000 pesos en juego. No vuela una mosca en el piso. A ver. Vamos entonces. Digo, acá la cortaste gruesa, gruesa esta, ¿eh? Traigo más para acá porque si no, no puedo hacer el giro. Esto se va. Viene por aquí. Acá tenemos un rulito que se me cayó al piso, creo que lo voy a levantar. Voy a cortarlo, ¿lo ven? Porque si no, no puedo medir una circunferencia, ¿cómo hago? Ahí va, 72, 77, y acá queden 81. Y esta es un poco más simple. A ver, a ver, a ver, me hacen ese final redondo, me vuelvo loco. Es la de Mari. 81, vamos con la otra, a ver, a ver, a ver. Empezamos a medir, tranquilo, llegamos a 89. Atención, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a avanzar hasta último momento, uno nunca sabe, ¿eh? A ver qué es lo que pasa. Seguro que hago todo lo más humanamente posible para poder hacer la medida. Ahí tenemos 1,50 m, voy a cortar acá, doy la vuelta y acá, fíjense ustedes, me hace un número 6, ¿cómo para medir esto? Me vuelvo loco. Ahí está, es una arroba, exactamente, ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí venimos. Ahí estamos. Y llega a 21 centímetros. 21 centímetros sería 1,71 m. Entonces tenemos que decir que Elena y Olga se llevan los 10.000 pesos. Y que Mari y Armonía se llevan 1,000 pesos. ¿Eh? Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. ¿La pasaron bien? ¿Pudieron? Está pensando, Chino. ¿Se divirtieron? ¿La pasaron bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué van a hacer con los 10.000 pesos? Yo disfrutar a mis nietos y pagar lo que me cuenta. Bueno, perfecto. ¿Y por ahí qué van a hacer con los 1,000 pesos? ¿Una cosa con las amigas? Yo me voy a comprar ropa. Ay, ¿comprar ropa? Perfecto. ¿La pasaron lindo? Yo me voy a tomar una cerveza. Bueno. Muchísimas gracias por haber venido. Les esperamos otro día, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Paso el que no se corte. Y ahora, ¿saben qué? Sí. Desprevenido, con una manzana en la mano, llegó el manotazo. Hace 40 sí, años. Parece también. Como viaje egresado a Bariloche, reencuentro. ¿Cómo andan? ¿Bien? Eugenia, ¿todo tranquilo? Juan, ¿todo bien? ¿Todo ¿tanto bien? Tiempo? Bueno, escúchame, acá tengo la moneda, le voy a preguntar a Eugenia, que es la dama. Eugenia, querida. ¿En qué mano está? Otra vez la del reloj. La del reloj dice, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está. Está efectivamente la del reloj. ¿Qué querés hacer, Eugenia? ¿Empezar vos o que empiece él? Que empiece Juan Carlos entonces. Juanca, vamos. Preguntas con tres opciones. El primero que tiene tres errores cae, recibe el manotazo y le da 15 lucas al otro y el derecho a jugar por el auto. Vamos. En este momento son las 3 de la tarde con 21 minutos. Ya se viene mi último deseo. No te muevas de ahí. Vamos a la primera pregunta, Nati, para Juan Carlos. A ver.
¿Con qué nombre se conoce al premio que otorga anualmente la Academia de Hollywood? ¿El Oscar, el Tony, el Grammy? El Oscar. El Oscar, dice Juanca. Hoy fue el Oscar. Muy bien. Chica. La respuesta de Juanca es... Correcta, muy bien. Siguiente pregunta para Eugenia. Vamos a ver quién se lleva las 15, Lucas. ¿Con cuál de estas actrices se casó Nito Artaza el último domingo? ¿Cecilia Milone, Claudia Fontán, Gloria Carrá? Pensando bien, a ver. La segunda. Con Claudia Fontán, dice Eugenia. Y la respuesta de Eugenia es... A ver si armamos lío en la casa de Nito. No, cuidado, porque... Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Correcta. Cecilia Milone es la mujer de Nito Artaza oficialmente. ¿No estuviste viendo la tele, leyendo revistas? No. Una cosita. Tapa de una revista esta semana incluso. Sí, 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 ahí chapando. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a la siguiente entonces. Vamos. Siguiente pregunta. Vamos, Euge, que está toda la familia alentándote del otro lado. Juan Carlos, ¿la caída de qué fruto llevó a Newton a desarrollar la teoría de la gravedad? ¿Manzana, pera, naranja? Manzana. Manzana, dice manzana. Manzana. Dice no, Juan manzana. Carlos. Y la respuesta de Juanca es. Ya viste, te juego con la respuesta. Sí, ¿eh? Una cosa fenómena. Correcta. Claro que sí, respuesta correcta. Siguiente pregunta para Eugenia. Viene sin errores, Juan Carlos. Eugenia, tranquila, no te vuelvas loca, vamos. No. Peor, más complicado es tener 6 hijos cuando el horario del colegio. Por favor. ¿Qué clase de animales viven en una colmena? Abejas. Tucanes, cerdos. En una colmena. La primera. Abejas, dice Eugenia. Relájate, no te apures. Tranquila. La respuesta de Euge es. Siento como que está como. Sufriendo, vamos, Euge. A ver, a ver, a ver, a ver. Correcta, claro que sí, muy bien. Juanca, querido, a ver. Pregunta para vos. Escuchen bien la pregunta, no se apuren. ¿Contra qué equipo jugó el último partido del torneo el flamante campeón Boca Juniors? Banfield, Unión de Santa Fe, Patronato. La 2. Unión de Santa Fe, dice el querido Juan Carlos. ¿De cuáles ojos? De River. De River. Vamos a ver la respuesta de Juanca. Es... Correcta, muy bien. Exactamente 2-1 con 2 goles de Benedetto, que se consagró como goleador del torneo. ¿Se quedará en Boca? ¿Se irá? Vamos a ver. Lo veremos en el siguiente... próximo capítulo. ¿Cómo, cómo? Lo veremos en el próximo capítulo. Vamos entonces a la siguiente pregunta para Eugenia. Según el saber popular, ¿cuál de estos objetos trae buena suerte? ¿Un paraguas, un trompo, una herradura? ¿Según el qué? Perdón. Según el saber popular. ¿Viste? Una cosa que se sabe. ¿Cuál de estos objetos trae buena suerte? Según lo que se dice. ¿Un paraguas, un trompo o una herradura? Por descarte, una herradura. Una herradura, dice por hoy. Sí, este tipo con un día de lluvia está todo con suerte. Vamos al paraguas. Dice una herradura y la respuesta de Eugenia por descarte. Sí, siempre es una herradurita pegada en una casa. Es... A ver, en el campo se usa mucho. Toda la casa tiene una herradura. Correcta, claro que sí. La herradura de la suerte. Claro. Por favor, por ahí tenés un trompo de la suerte. Claro, cada uno un paraguas y abajo. Exactamente, claro. Ve que tengo suerte, no me mojo. Siguiente pregunta para Juan Carlos. ¿Cuál de estas ciudades italianas tiene una menor cantidad de autos per cápita? ¿Cuál de estas ciudades italianas tiene una menor cantidad de autos per cápita? Roma, Venecia, Milán. ¿Me podés repetir? ¿Las opciones o la sí, pregunta? Las opciones. Roma, Venecia, Milán. ¿Cuál de estas ciudades italianas tiene menor cantidad de autos por persona? Venecia. Venecia, dice Juan Carlos, inteligente porque Venecia sí, hay mucho. Claro, puede por ser. Agüita. Los canales, que van con el auto, ¿verdad? Por ahí hay muchos autos bajo el agua, que se equivocaron. La respuesta de Juan Carlos es. Correcta, muy bien, Juan Carlos, excelente. Yo me creí muy bien. Porque la sabía. Hay mucho barco per cápita ahí. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Vamos a la siguiente. Siguiente pregunta es para Eugenia, que tiene un error. ¿A qué zona geográfica se la conoce como el viejo continente? ¿A Europa, a Asia, a África? ¿Me la repetís? Sí. ¿A qué zona geográfica se la conoce como el viejo continente? ¿A Europa, a Asia o a África? Tranquila, Eugenia, no te apures, pensa bien. Memoria, a ver.
A lo mejor ayudando a alguno de tus hijos haciendo los deberes. La tercera. África, dice Eugenia. Y la respuesta es... Porque tú eres África. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, incorrecta. A Europa, el continente europeo. Tal vez por un capricho del mundo, porque el viejo continente... Se creen que estaban primero. Claro, yo qué sé. Pero bueno, viejo continente le dicen a Europa habitualmente. No te puedes volver a equivocar, Euge. Pero quiero que estés tranquila. Porque si es posible es para disfrutar este momento. ¿Eh? ¡Vamos! Juan Carlos, ¿un solo error tenés o no tenés ninguno? Ninguno, creo. Ninguno bueno, por el momento. Ah, eres de canchero, pará, chabón. Recreído. ¿Cuál de estas series es musical? ¿24, Glee o Mad Men? La tercera. Mad Men, dice. Juan Carlos no tiene errores por el momento. Esta serie es musical. Matt debe ser fanático seguramente. No tengo ninguna duda, le encanta cantar. La respuesta de Juanca es... A ver. Correcta, Glee. Glee, que están todos cantando, van caminando y... ¿Cómo? ¿Viste que diciendo? Tengo sed. Claro, es un kiosco. Me da un chocolate, señor. ¿Quieres ir al baño? Vamos a la siguiente. Otra vez tenía que ir al baño, Nati, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. Un error para Eugenia, para Juan Carlos. Eugenia tiene dos. No te podés volver a equivocar, Euge. Tranquila, a ver. Bien. ¿Dónde vive habitualmente el conejo Bugs Bunny? ¿Bajo tierra, en un hotel o en una mansión? A ver. Bajo tierra. Bajo tierra. Ese requítere. ¿Qué hay de nuevo, viejo? La respuesta de Eugenia. ¿Qué hay de nuevo, viejo? A ver. Correcta. Os podía decir un hotel, pues desde que trabaja tiene para pagar, claro, un hotel. O una mansión. Exactamente. Toda. Siguiente, la misma, la junté en pala, pato dona, el pato dona, cualquiera. Siguiente pregunta para Juan Carlos. Juan Carlos tiene un error solamente y la pregunta es: ¿cómo se llama la esposa del conejo Roger Rabbit? Viene conejo la cosa, es una de Tarantini viene después. ¿Jessica, Susie o Betty? ¿Te acordás de quién engañó a Roger Rabbit, la película? ¿Sabes que no? No. ¿Me decís las opciones de vos? Jessica, Susie o Betty. La 3. Betty, dice. Roger Rabbit, la primera película de Hollywood que mezclaba seres de carne y hueso y dibujos. Sí. Una gran revolución. Y lo sexy que era la esposa de Roger Rabbit. ¿Se llamaba Betty? A ver, la respuesta de Juan Carlos es... Jessica Rabbit, una pelirroja hiper sexy con un vestido rojo y una trompa, una boca increíble. Dos errores por cada lado, no hay espacio para el error. ¿Eh? Siguiente pregunta es para Eugenia. Eugenia, sí. ¿Con cuál de estos países se asocia habitualmente a los tulipanes? ¿Holanda, Perú, Filipinas? ¿Ubicás los tulipanes? ¿La flor? Ah, sí. A ver. Entonces, ¿cómo era la pregunta? ¿Con cuál de estos países se asocia habitualmente a los tulipanes? ¿Holanda, Perú, Filipinas? ¿Filipinas? Filipinas, dice Eugenia, la está pasando mal, está como diciendo... Máteme, señor, no me hagas otra cosa. Por favor, me entrego, no quiero estar... A ver, la respuesta de Eugenia, que tiene dos errores y no se puede volver a equivocar. Tendremos ganador del día. Levanta el pulgar, vemos el momento de la repetición en el que Euge caía, son 928 metros en caída libre, eludiendo todo tipo de complicaciones. Lograron entonces dar con el ganador y ahora vamos a jugar con la gente que está en casa, porque todos están mirando acá y dice, pero yo estoy en mi casa, no puedo jugar, es ahora, es acá, es ahora. Manual 9009. Te invito a que vayas de ese lado. Llame al asterisco 9009. Tenemos gente. Vos fíjate esto, Nati. Sí. Esto ya está libre. Ya está. Macanudo, ¿en qué mano está? Esto ya está libre. Somos gente buena. Qué divino. Y esto es... ¿Estamos seguros? Estamos regalándolo directamente. Nos queda el 2, que tendría que haber un en. Nos queda el qué, que tendría que haber un qué. Y nos queda un 5, que tendría que haber un está.
Si esto fuese así, sí, la persona que llama ahora se lleva 25 lucas. Solo con esos tres. Solo con esos tres. Ay, Dios mío. Y en el caso de que coincidan algunos, obviamente se va a llevar dos lucas. Por cada uno. Puede ser una sola coincidencia, porque si son dos, ya son los tres. Perfecto. A ver, ¿a quién tengo línea en este momento? Hola. Hola, Chino. ¿Quién habla? María. Hola, María. Qué linda energía que tenés, María. ¿De dónde hablas? Estoy re nerviosa. Tranquila, no se te nota nada. ¿De dónde sos? De Pergamino. De Pergamino. ¿Cómo está el clima hoy en Pergamino? ¿Está nubladito como acá o más? Sí, está feo, sí, está por llover, así está medio raro. Está medio sí, como chispeando, como quien dice. Sí, algo así. ¿Con quién estás, Mari? Estoy mirando con mi mamá el programa. Mirá cómo se llama tu mami. Roxana. Roxana, le mando un beso enorme. ¿Qué comieron hoy? Me intriga mucho meterme en la casa de la gente. ¿Qué comieron hoy, Mari? Hizo empanadas de pescado, mamá. ¿Empanada de pescado? ¿Qué onda? ¿Con qué pescado elegís para hacer la empanada? ¿Atún? ¿Qué usan? Sí, usa un poco de todo. Mirá, le ponen huevito. Sí, sí, tarucha y esas cosas. Huevito duro le ponen adentro un poquitito. Sí, sí, todo, completo. Me sí, encanta. Sí. Bueno, Mari, ¿te puedes llevar 25 lucas? Sí. Atenti, a ver. ¿Querés hacer algún cambio? Lo dejamos así. 2, 3 y 5. ¿Qué cambio hacemos? El 3. Sí. Por el 2. El 3 por el 2. Sí. Pongo acá. Perfecto. ¿El 5 lo movés o lo dejás ahí? No, déjalo ahí. Lo dejamos ahí. Vamos a ver entonces. Sí. Hay 25 lucas en juego. Ay, Dios. María mandó mano en el 2009, llamar a este disco en el 2009, como podés ser vos en este momento. Tiene que haber un en. Ay, Chino. No. Vamos a ver. Ay, me muero. Ojalá. ¡Ay! ¡No! ¡Y hay un qué! ¡Ay! Mirá, estaba bien inicialmente, ¿no? Me diga, a ver acá. A ver, que no me diga. Si acá llega a haber un en, me muero. Ay, no, no, era un está. El está tampoco puede ser. No me digas. Vamos a ver. Oh. Claro, el cambio era, digamos, el 5 por el 2. ¿No? Cambiaban esta y, porque inicialmente esta estaba acá. Bueno, lamentablemente, Mari, no conseguimos gracias, nada. Gracias, ¿eh? Pero bueno, charlamos un ratito y nos conocimos un poco más y te agradecemos mucho por mirarnos todos los días. ¿Eh? Gracias, ¿me haces un favor? Depende, me decís. ¿Me podés traer que me olvidé la llave en un departamento de Capital? Por ahí no puedo. Pero decime, ¿qué favor necesitas, Mari? ¿No le mandás un saludo a mi amiga Pau? ¿A te Pau? ¿Está mirando? ¿Pero estamos hablando de Pau de Pergamino? Sí, de Pergamino. Pau de Pergamino. Sí. Le mando un beso enorme a Pau de Pergamino, Mari. Gracias por bueno, mirarnos. Bueno, beso a los dos. Un beso grande. Mandale un beso a Pau vos también. Beso a Pau también. Pau beso de Pergamino. Pau de Pergamino, obvio. Por favor, te mandamos un beso, Mari. Sos gracias, divina. Gracias. Gracias por todo, ¿eh? Escúcheme algo. Mano en el 2009, llama al asterisco en el 2009. Si me hacen calentar mucho, no, Chino, pará. Mañana no. Voy a tener 3 que llaman, 4 que llaman a estar revelados. No, Chino. ¿Sabes qué? La quiero pará, regalar, Chino, quiero que se vaya. Loco. O sea que vas a tener 50% de chance. Me decís, ¿la dejás así o la cambiás? No. La dejo. A ver, Slam, te lleva 25 con lucas. 25, sí, Lucas, mañana. Mano en el 2009, llamar a asterisco en el 2009. Estamos completamente locos y no me quiero despertar esta locura. Mano en el 2009, llaman al asterisco 9009. Ahora sí, vengan para acá. Vamos a recibir al ganador del día. Qué alegría, me encanta esto. Llegamos para un lado, viene una cosa, se viene. Juan Carlos. ¿Qué haces, papucho? Al final fue cábala el rosa. ¿Qué hace, para Lotito? La tele. Vení para acá. Escuchame una cosa. 15 lucas. ¿Qué vamos a hacer con las 15 lucas? Ya pensaste, vos encima estabas sin laburo. Vamos, bueno, bien, bien. A cubrir un poco los gastos y las cosas que hay que pagar. Perfecto. Bueno, te deseamos lo mejor, pota. No te preguntes, ¿tenés hijos? Sí, tengo mi hijo Lion, que tiene un año y... Lion, mirá qué lindo. Un año y 2 meses. Sí, va a cumplir también. Bueno, bueno, te deseamos lo mejor. Ya te digo, de alguna... ¿No se escucha el micrófono de él? ¿No se escucha? Ahí está, venimos con este. Bueno, perfecto. Bueno, empezó la buena. Sí, 15 lucas pues. Y ahora hay un auto 0 kilómetro en juego. Ojalá. Te podés llevar el auto. El auto tiene un valor aproximado de 250 lucas. Vamos. O sea que te podés ir de acá hoy con 265 mil lucas en el bolsillo. 265 lucas en el bolsillo. ¿Eh? ¿Cómo andas con la memoria? Sí, andamos. ¿Andamos? Sí. ¿Sí? ¿Decís que lo llevas? Sí, algunas por lo menos... ¿Estás medio nervioso? Las 15 lucas ya son tuyas. Que ¡vamos, hay que ir, tranqui, por favor. Escribán Andrea Petrone, le voy a pedir, por favor. No se asusten, no es de Nimur. No es la doble. Es nuestra escribana Andrea Petrone. Hola, ¿cómo estás? La escribana que me entrega hola. Acá las llaves que tengo que ir sacando en cada una de las series. Y acá está el número de la llave que arranca el auto 0 kilómetro. Mira con cara de... No me
me lo decís. Me mira raro. Compa, decímelo. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, negro, depende de vos. Vamos. Suerte. Vamos, Juanca. Dale, vamos con todo, ¿eh? En casa tirando buena onda también, a ver si Juanca se lo lleva. Vamos a ver. ¿Estás preparado? ¿Sabes cómo se juega esto, no? Sí. Vamos. Se abren las manos. Se cierran las manos y te pregunto, ¿en qué mano está la pizza? La 2. La pizza está en la 2, me dice. A ver, Nati, vi pizza y cerveza y dije, sí, vamos a comer. ¿Por qué no entran acá? Como los casamientos a las 5 de la mañana. Dame con la pizza y la cerveza. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Claro qué sí. Rica la pizza esa napolitana. Nati, 7 sí. Y 9. Sí, no, había una canción que decía, porque en el cielo no hay pa, 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 pa. Pizza y cerveza, ¿no? Bueno. No. Sabes que te quiero con toda mi alma, pero no me la acuerdo. Ah, no sé quién era. No está, aparte tardó mucho en venir la Leti y no sabía para dónde iba. Te quiero, Nati. Yo también. Bueno, escúchame. Cuatro manos. Tensión máxima en el piso. Vamos, ¿estás listo? Sí, sí. Se abren las manos. Y te pregunto, ¿en qué mano está la tortuga? La 3. Dice que la tortuga está en la 3. Está la tortuga en la 3, yo la perdí. En este caso, no me digas que se le escapó la tortuga porque agarró no. Así como decía. A ver, ¿sabes que la tortuga está en la 4? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, es un anfibio. No me digas. Pero no era el anfibio 4. Indicado, estaba al lado. Mirá cómo te mira con cara de... Era yo. Ay, bueno, yo te quiero decir algo que te va a dar tranquilidad. Sí. Tenés que tener una suerte, suertuda, pero... ¿Pablito Ruiz fue en 30? Sí. Sí. Pablito Ruiz llegó a la misma instancia que vos, estaba, ay, yo qué, tal, y arrancó. Entonces todo puede pasar. Mirá bien, conectá con el número, si algún número te llama en particular o algo, esa puede ser la llave. ¿Sos cabulero? No. ¿No? A ver. Voy a ver. Voy por esto. Elige la número 28. ¿Por qué tenela con vos? ¿Por qué elegiste la número 28? Y el 28, bueno, es el día que conocí a mi señora. Ah, qué lindo. ¿Dónde la conociste? Contame. En el barrio. ¿Sí? Sí, cerca del barrio. No la conocí. ¿La viste primera vez que la viste o cuando hablaron por primera vez? No, ya me pusiste nervioso. No, tranquilo. No. Estoy diciendo que la primera vez que vos le dijiste, no, pará, te estoy preguntando. Ya, la primera vez la crucé con un amigo y bueno. Y dijiste, bueno. ¿Y te enamoraste a primera vista, che? Que digamos así. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos años están juntos? Y ahora, 8 años ya. Mira qué grande. Y llegó Lion, el petiso tiene un año y 2 meses. Un año y 2 meses. Ya que empezó a caminar, tiene que atarlo para darle un lado, pues no para de caminar por todo. No, terrible. Viste, decís, qué lindo camina la pucha, va, porque no se camina. Bueno. Sí. Escúchame, yo te quiero presentar, a lo mejor antes de abrir el auto, por ahí te puedo cumplir con una fantasía. Por favor, lo debemos invitar a Chayanne que venga. Adelante, Chayanne. Hermano, te quería agradecer esta oportunidad de estar aquí en el que mano está. ¿Sabes qué? ¿Cómo andas, hermano? Mira, suerte, ojalá te ganes el auto, el avión. Vení para este lado, ¿Sí? Con una peluca castaña, la misma voz o Montaner. La misma. Sí. Con es que somos como medio caribeños todos, ¿no? Hay que comprar una campera, Chayanne. Sí, a mí me gusta mucho. Igual. Se está como desarmando, ¿no? Igual Montaner. Están quedando los pedazos de campera acá, ¿qué pasa? Salido de gira por todo el mundo y hace no más de 2 meses estuve en China y aprendí algunas cositas. ¿Tú sabes, sí? ¿Tú sabes cómo se dice estoy satisfecho en chino? Pará, a ver, en China, vamos a pensar. Sí, China. En China, pues yo soy chino. Claro, chino, tenés que saberlo. Claro, ya que sos chino. Estoy satisfecho. Yo aprendí algunas cositas, Para el público, estoy satisfecho en chino, ¿cómo se dice? Cachino, no sé. No. ¿Cómo? Takeruta. Takeruta. Sí. ¿Qué asco? En japonés creo que es ese. En japonés, bueno, chino, lo mismo. No es lo mismo. En chino. No es lo mismo. Es como decir que sos argentino, chileno, lo mismo. No, son diferentes países. Hermano, no me compliques. No te quiero compliques. Hermano, escúchame. Escúchate, escucho. Esto es muy bueno, esto es muy sutil. Esto es como algo ficticio, pero. Un terremoto. Un terremoto está charlando con otro terremoto, ¿sabes? Entonces le dice, che, ¿qué te parece? ¿Qué pasa? Estaban en un terremoto. Ficticio.
Es un chiste. Es ficticio. No es real. Claro que sí. Quiero ser torero. Poner el arreglo. Perdón, perdón, perdón. Escucha. Entonces, un terremoto le dice a otro: oye, dice, te invito a cenar esta noche. Está bien. Un terremoto le dice a otro: te invito a cenar esta noche. Y el tipo le dice: está bien, pero cada uno va con tsunami. ¡Sí! Muy bien. Mucha suerte, hermano. Bueno, en este momento, prepárense porque a lo mejor cerramos cantando con Chayanne de vuelta. Me quedé con mucha ganas de escuchar. Por favor. Vamos al auto. ¿Estás listo? Hablando del micrófono, no tengo el micrófono. Compadre, mucha suerte, compadre. Ay. Ya se viene mi último deseo. Dale, Juanca. Poné la segunda pava, ya le tomaste una pava de mate, poné la segunda, que te seguimos acompañando. Se viene mi último deseo, después el secreto. Te felicás, después cortás por lo sano. Caso cerrado. Telefe Noticias, Fanny la Fan, Josué y todos. Y al Sultán también a las 23. Bueno, ¿tenés auto, negro? No. No tenés auto. En este momento no tengo. ¿Sabés manejar? Sí, sí. Bueno, vendría muy bien. Supongamos, ya tuviste la suerte, la bendición de ganar. Hoy sí. Fueron 6 los participantes. O sea que ya algo de suerte has tenido. Más sí. Suerte de todos los que hoy vinieron a participar. Y ahora podés sumarle un auto 0 kilómetro. Supongamos que tenés la posibilidad de ganarte el auto. Sí. ¿Cuál es el viaje que soñás hacer con la familia? ¿Con Leoncito en un huevito atrás? Oh. ¿Con tu mujer? ¿Cómo se llama tu mujer? Estela. Estela. Sí. ¿A dónde te irías? No sé, al norte, a visitar a la familia. ¿De dónde sos vos? Yo soy de acá, pero tengo toda mi familia en Chaco. En el Chaco, perfecto. Bueno, vamos a intentar, número 28 entonces. Dale, Juanca. Vamos a ver, freno de mano. A ver, dale, vamos. ¡Vamos! Ay, no quiere arrancar. A ver. La 16. Ah. 16. 15 lucas, venía a hacer el programa con nosotros. Dale, vamos. Se lleva entonces las 15 lucas, el ganador del día de hoy. ¡Vamos! ¡Dale, chicos! Mira, mañana. Tenemos un programón. Sí. Nati va a jugar el fulbito de vuelta. Exacto. Y tenemos especial famoso. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Se divirtieron ustedes? Sí. ¿En casa también? Bueno, entonces mañana a la 1:30.